A ver, repaso de móvil. Contacto bloqueado. ¡Me ha bloqueado! ¿Cómo que me ha bloqueado? No, no, si me dijo el tal Igor que quedara con él para hablar de negocios. Pero no sé qué negocios, ni siquiera. Me ha dicho que es para decírtelo que me contrata él. No entiendo. Pero ¿quién es mi jefe? Tony, te odio. ¡Me ha bloqueado! Yo que le quería dar el teléfono de Ania para que la llamara. Encima que le salvé la vida. Íbamos a torturarla. Y al final elegí a otras dos personas. ¡Le salvé la vida! De verdad, ¿eh? Sé un héroe y te pasarán estas cosas. ¡No se baja, tío! Te están disparando y no te bajas. ¡Toma! ¡Venga ya! ¡Pero bueno! ¡A este! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Sí te he dado! ¡Toma! ¡Venga ya! ¡Si has gritado y todo! ¡Ha gritado y todo! Se lo pasa por lo... A ver, ¿este se baja? Pues toma, bájate. Aquí creo que tengo el McLaren. ¿Lista de vehículos? ¿Lo ves? Tremenda facha, papá. Tremenda fachería, papá. Vámonos, vamos a meter 100. Este me lo como, este radar, el del hospital. ¡Que se viene! ¡Saboreadlo! ¡Qué rico! Vamos a dejarlo aquí porque si no te va a venir un policía. No voy a permitir que me exites. Porque yo tengo esa mala suerte. Que vendrá y me dirá, toma el aparcado. Puedo meter 150, puedo meter. Si los pierdo, me va a doler. Evidentemente me va a doler, pero no estaré en la ruina. Creo que lo voy a meter al negro. No me jodas, tócate los cojones. ¿Qué haces aquí? Cierra tus ojos. Que vengo a meter 150. No sabía que estabas aquí, te lo juro, ¿eh? Cierra tus ojos, por favor. Vale. ¿Los tienes cerrados? Sí, sí. ¿Sientes el amor que hay en el ambiente que toca tu corazón? Te estoy enviando abundancia ahora mismo. A ver. Te estoy enviando toda la abundancia ahora mismo. Cierra los ojos. Vale. Siéntelo. Los tengo cerrados, ¿eh? Siente la abundancia. Sí, noto como un cosquilleo. Lo noto, ¿eh? Ya está. ¿Cuánto? Ya está todo hecho ya. ¿Pero has ganado? ¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo? Claro, cada día. Pues que sepas que no estás solo. Wow. Que tienes billones de células dentro, en tu interior. ¿Pero no hacen compañía? Y no podrían vivir sin ti, sin tu cuerpo. Si no estoy yo, las células no sirven de nada. Piénsalo, no estás solo en este mundo. Muchas gracias, la verdad. Siempre tienes a alguien ahí. Bueno, pero si gano, mejor, ¿eh? Yo he ganado 150.000 y me voy a echar 300 ahora. ¡300! Te faltan cojones. No voy a permitir que estoy con el 300 aquí y me falta darle el botón. Pero estoy aún meditando. Acabo de meter 150 al negro. ¿Al negro? Sí. ¡Let's go! ¡Hostia, nunca pierdo! ¡Juégate 300 ahora! ¡Nunca pierdo! ¡Los 300, siéntelos! ¿A que me los meto en el rojo? No tienes huevos. Que no tengo huevos, me da igual perderlos. Sigo teniendo dinero, ¿eh? ¡Los meto! No tienes... Yo, mira, 300... Voy a meter 300 al negro, creo. Yo voy a meter... No dudes. Si dudas, estás muerto ya. Lo meto al rojo, dudes. ¿Eh? No dudes. Voy a perder 300, lo sabes, ¿no? Tú 300 al rojo, yo al negro. Venga, a la de 3. Venga. Una. Dos. Dos. Y 3. Y 3. ¡Vámonos! 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 Estoy por echar 600, ¿eh? Y me voy con el millón de aquí. Échalo, va. Estoy, espera. Échalo. Me subo a la mesa. No puedo. Me tengo que poner otra canción en la mente, que estoy aquí con vídeos motivacionales. Recibir suerte inesperada en 10 minutos. Exacto. Así se llama el vídeo. Inesperadamente te va... Inesperadamente te vas a ir de aquí con 1.200.000. Y se los vamos a tirar a José en la cara. Llevo dos negros. Creo que el tercero es el rojo, ¿eh? Yo diría que también. Yo tendría que haber seguido con el negro y he fallado. A ti te toca rojo ahora. Creo que no. Creo que voy a seguir con el negro, ¿eh? Te la juegas, ¿eh? Pero voy a seguir con el negro. Tres veces negro. La vida es así. La vida no dudes, es buena. No dudes. La vida es buena. ¡No! ¡No! ¡Ha salido el verde, tío! ¡El verde! ¡Ha salido el verde! ¡Hostia! Imagínate que hubieran metido en el verde. Te echan de la ciudad, ¿eh? Acabas de perder 600. Sí, pero el verde era
eran 6 millones. Hubiera ganado 6 millones. Ya, pero ¿quién mete al verde? Nunca sale el verde. Nunca lo he visto salir. Bueno, ya le has echado huevos, la verdad. Le has echado huevos, has perdido, pero le has echado huevos, tío. Quédate con eso. Me quedan 20.000 pavos en el banco, no me queda más. Bueno, a mí me quedan 300. Y no me calientes para que los meta, ¿eh? No me calientes. No tienes huevos. Tenía 600.000, tío. Era más que en semanas. Escúchame, si los meto, nos quedamos los dos en quiebra. O sea, no puede ser. No. Alguien tiene que tener dinero. Que José quiere cobrar. Escúchame. José, que cobre. José quiere cobrar y tú no tienes para pagarle. Alguien de esta familia tiene que tener un poquito de dinero. Espera, llamo a José, que está muy pesado, que quiere cobrar, ¿eh? Eran 8 millones, ¿eh? Si llega a tocar el verde, 8 millones. ¡8 millones! José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena. ¿Qué brocha? Pues mira, aquí en el casino, que yo he perdido 300. No, y tu otro jefe, 600. ¿Qué? Sí, este mes no cobras, José. No hay dinero. No, pero si llevaba 5 horas ya con la de ayer. Pero que tienes, o sea, un sueldo que te da 1.800. Ojalá ser tú. Ah. Gracias por el detalle, ¿eh? No me joda que el que está moviendo toda la puta mercancía soy yo, hijo de puta. ¿Lo que hago? Yo también vendí ayer. Ya, pero ¿quién se ha echado todo el puto negocio a la espalda, cabrón? Que yo soy el jefe y estoy vendiendo pirulas como un cabello. Sí, pero ¿y por qué? Porque me sale de los huevos. ¿Por qué? Porque me gusta la calle. Porque no se, claro, no se me caen los anillos a mí. Y me parece muy bien. ¿Tú has visto al dueño de una panadería haciendo pan? Yo no lo he visto nunca. Sí, yo sí. Pues panadería de barrio. Claro, de barrio. Claro. Lo que tú tienes que hacer, un jefe de barrio, para entender la calle, para entender los problemas de la calle. Yo tengo calle y lo entiendo todo. Muy bien, me parece muy bien. Me gusta más estar en la calle que en un despacho. Pero si eso es lo guay, la calle, los despachos, claro, para la gente de corbata. ¿Por qué hablamos así? Es lo que te iba a decir, estoy hablando bajito porque estoy en una tienda de ropa y hay más gente. Ah, vale, casi no, pero no hay nadie. Bueno, pues tú hablas normal y yo hablo así. Vamos a ir a por más caramelos. Ah, vale, si me da 5 minutos que me vista, vamos. Venga, va, pues nos vemos. Venga, en el carrole. Vale. Dios. Ahora te llevo dinero. Vale. No sé por qué estoy hablando así. ¿Tony? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora. ¿Has visto mi burra? ¿Dónde está tu burra? Ahí al lado del coche blanco, mírala. Mira qué patinete me pillé hace ya un mes o por ahí. Increíble. 120 pilla en ciudad. Está guapo, ¿eh? ¿120 te pilla? 120 en ciudad. Joder. Ves ahí donde te marqué, que está el dinero ahí ahora. Let's go. Vale, me ha dicho José que ahora viene, nos da dinero. Y nada, que venga con nosotros a pillar. Ah, bueno, pues sí, pues puedes directamente al Badu, entonces. Sí. Pues el Badu, que también hay una parte en el Badu. Ahí. En la casa están 3,8 millones, ¿vale? En casa. Y en el Badulá, que creo que estará medio kilo, 800.000, creo que hay, 800.000. Vale. ¡Vamos! Lo que pasa es que una cosa, ¿no quedamos con José que él no cobraba pasta porque ya tenía su sueldo? Esto, correcto. Mira qué frenazo acabo de dar. Hay que… A ver, José está cobrando 1.800 pavos cada 15 minutos. A ver, y luego, que de aparte, vez en cuando le podemos dar una prima, por supuesto. Por supuesto, sí. Si las cosas no van bien a nosotros, también le irá al resto de gente. Pero coño, tener algo fijo será un número desconocido. Me cago en la puta que lo pasa. Bueno, además le di una pistola que valía 90.000. ¿Quién es? ¿Quién coño voy a ser? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí que me coges, ¿no? Ahora sí que me coges. ¿Más bloqueo del WhatsApp? Tony, ¿tú sabes con quién me mandaste ayer? ¿Pero qué tienes, 12 años para bloquearme del WhatsApp? Tony, ¿sabes quién es el Igor con el que estuve ayer? Ni idea, ¿quién es Igor? Que no entiendo, ¿qué es eso? Pues es un hombre que muy amablemente, pues me explicó que no debía volver a llamarle. Pero es que no sé qué. A ver, yo te di el teléfono de mi hermano, ¿quién es Igor? No lo sé quién es Igor, pero me cogió y me llevó. Igual te equivocaste al marcar. Y me cortó en tiritas. ¿Cómo? ¿Te torturó? Sí, creo que eran caníbales o algo así, comieron parte de mi piel. Pues hostia, qué mala suerte, tío. Porque yo te di el teléfono de mi hermano para que te diera trabajo. ¿Es pues, Igor? No era tu hermano, no sé quién es Igor. Pues ve a la policía, denúncialo. Sí, claro, y me mata, hostia, ¿cómo voy a ir a la policía? Eso es verdad. Bueno, pues mira el lado bueno.
Tony, ¿de verdad que tú no sabías quién era? No, 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 no sé qué es. Igor. ¿Pero eso es una persona o qué es? Sí, sí, es un hombre muy largo, así con acento ruso que dice Sokabliat Korbanov. No conozco a ningún ruso, la verdad. Pues sí, 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 sí. Y pues, y no sé, va en una camioneta negro, va muy de negro, es muy raro, le gusta comer personas, sí. No sé, joder, es raro. Es la vieja, sí, sí. ¿Cómo que la vieja? Mira el lado bueno de todo esto. ¿Cuál es? No lo sé, tienes que encontrarlo. Ya tienes una tarea. Joder, Tony, pero de verdad, pero ¿qué tarea? ¿Qué lado bueno hay en que me dan? Yo te di un número de teléfono, abuela. Joder, Tony, me diste el 24 y todos me hablaban fatal, Tony. Mira, escúchame. Te voy a dar el teléfono bueno, ¿vale? Para que los otros eran malos. No, simplemente igual me equivoqué. Voy a asegurarme de que te doy el bueno, ¿vale? Dame un minuto. Y te lo envío por SMS, Tony, ¿vale? Esta es la última, Tony. Que de verdad, que si no me da un patatús, que yo estoy mayor. Yo te entiendo, te entiendo. No te preocupes, esto lo solucionamos ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, creo. Le di el teléfono de Igor, del chino, de todo el mundo. Y se ve que Igor la ha torturado. Hostia. Le di el teléfono. Ayer en la reunión. Bueno, me pasé toda la reunión dando números de todo el mundo. Lo que pasa es que todo esto empezó por mí y yo ni me acuerdo, la verdad. Se supone increíble. Que yo le di al de este, pero... cojo 165.000, ¿vale? Que creo que son 50 cajas. Serán 1.500 pirulas. Pilla un poquito más, por si acaso. O sea, pilla 200. Y luego lo devolvemos aquí otra vez. Así 1.500 ya tenemos para darles a los demás, porque hoy va a ser día pirulesco, me da a mí, ¿eh? Ya está, llevo ya. Píllate la pistola por si acaso. Ya la llevo. A ver si... ¡Que venga José, coño! Ya le he dicho que venga. Eso te iba a decir, si le esperábamos o íbamos tirando y volvemos. Sí, le esperamos porque quiere dejar dinero. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te va todo? Pues poco más. He ido al casino, he perdido 300 y aquí estoy con ganas de tener un helicóptero. Yo creo que nos puede venir muy bien un helicóptero, ¿eh? Sí, sí, para futuras misiones y mierdas, sí. Joder, y para ir al norte en un momento, ¿sabes? Pillas el helicóptero, ¡pam! Lo que no sea, ¿hay garaje o algo para helicóptero? ¿Tú sabes cómo va eso? No lo sé. Es mal. ¿De dónde sacas el helicóptero allí en el taller ese que nos enseñó? Igual nos da un punto. Igual nos da un punto en el norte, ¿sabes? Yo quiero pillar el jetpack. También habrá que ver qué helicóptero, ¿no? Creo que es el Yo quiero el ese normal, que ¿no? hay cava dentro, ¿sabes? ¿Tú qué quieres tener? ¿Cuál es tu sueño? Yo... Algo que digas, me encantaría tener eso. El tanque me gustaría. ¿Sabes? Un tanque. Pero es que llama mucho la atención, ¿eh? Ya, pero... Solo por tenerlo, ¿sabes? Un tanque. ¿Cuál? ¿El pequeñito o un tanque de verdad? Uno de verdad. El pequeñito ese de mierda, no. Tanque... Tanque gordo. O sea, militar, sí. Tanque militar o... Tanque gordo. Aunque no dispare. Bueno, que dispare, pero, ¿sabes? Sin disparar. Yo no lo voy a utilizar. Solo Comprar para pasar. El casino tiene dueño ya, amigos. Quiero helicóptero guapo y que ese taller de beneficios, ¿eh? Es más, es que yo creo que los 3.500 que nos van a dar luego va a ser duro, ¿eh? Porque creo que es que hasta es poco, tío. Bueno, pero ahora que somos más, pues a vender pirulas como auténticos enfermos los voy a tener. Joder, Smoked Boy. ¡Wow! Smoked Boy. Smoked Boy, ¿eh? Smoked Boy. Soy yo, que es el hombre fumado. Durito. Claro, porrito durito. Es el hombre fumado, ¿no? Pero ¿qué eres? Smoked Boy. ¿Qué eres? ¿El de Mambo Number 5 o qué? No, soy Bruno Mars. ¿Lo has visto en el vídeo que es de Ostan Fon Yuyu? ¿Qué eres? ¿El señor de Mambo Number 5? Sí. O Farrell Williams. From... O también, qué bueno, Farrell, ¿eh? Venga, dame la pasta, que la guardo. Ah, hostia, pero no la ha traído, cojones, espérate. ¡Ah, pero entonces para qué vienes aquí, hijo puta! Pues, vamos, ¡no te vayas! Luego. Sal y que luego vengas. A little bit of body now in my life. A little bit of body now for my side. A little bit of rhythm. Se fue corriendo para allá. Fantástico. Fantástico. Pues que lo meta en el maletero, coño. Es que la madre que lo parió. Un Lamborghini que lleva. Luego un dice poco... que le paguemos. Sí, un Luego poco dice candy, que, ¿no? que le paguemos. Escúchame, mételo en tu maletero. Venga, mételo ¿Tío? En tu maletero. No. ¿Qué no, le no, pasa? No, que no, me dámelo, interés, dámelo, un va. Día. Venga. Si queréis esperar, Vito, que vienen con más pasta. Bueno, que la guarde durante. Pero... No vamos a tardar. Vale, le digo que. Sí. A ver, entrar en la casa.
Vale. Por aquí. Pau, pau, pau. Pau. Cajones. Meter dinero. 117. 8, 11. Perfecto. Vámonos. Hostia, ¿no? Este es de 2, ¿eh? Pero bueno. Tengo un Ferrari de color negro. Te metes. Sí, sí, voy. Está ahí arriba en un puntito. Espérate, voy a llamar al puntito. ¡Joder! Un momento, güey. ¿Sí? Eres nero. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. Vito, te voy a decir, máquina. Vente ahora cuando yo te aviso, ¿vale? Mejor. Dime. Espera, que no te escucho bien. Venga. Ahora, dime. ¿Qué me ha dicho tu coleguita, neno, el Carlo? Que me quieres dar a mí un juguete sexual, neno. Que yo te quiero dar a ti un juguete sexual. Escúchame, lo voy a matar. Últimamente le está pasando mi número a todo el mundo. No le hagan ni caso. Estaba flipando yo, neno. Ayer ya le dio mi número a una vieja. Y hoy te lo da a ti. Pero también le querías dar un juguete sexual a la vieja. ¿O era broma? ¿Qué era broma? Si no la conozco de nada. Escúchame, si ves a mi hermano, dale una paliza, por favor. Le voy a dar un fotón, neno. Eso, dale una paliza de mi parte, ¿vale? Perfecto, máquina, pues venga, nada. Que vaya muy bien. Venga. Hola. Te escucho. Sí. ¿Qué tal esto de ir pasando mi número de teléfono a la gente? Hostias. Pues. ¿Quieres que publique el tuyo en Twitter diciendo que eres una gatita caliente? Públicalo, sí. Y te van a llamar degenerados todo el día, no te van a dejar trabajar. ¿Qué te dijo el tío, el mecánico? Que yo que sé de un juguete sexual. Sí, pero no le di tu nombre, creo, ¿eh? ¿Sabía tu nombre, no? No me ha hablado vale. El nombre. Simplemente... Me ha dicho que le dé su juguete sexual. No, sí, simplemente le dije, oye, llama a este número que te quiere dar un juguete sexual este tipo. Dale el de José la próxima vez, coño. O dáselo tú, dale el de José. Dáselo en la cadena, tío. Es que no lo tengo guardado. A ver. Te lo digo yo. Espera, lo tengo. No. Te lo digo yo. A ver. Haz la cadena o el de. Dime el número. A ver, el del. Mecánico. El tío ese, no sé qué coño es. Sí, voy, a ver. Sí, es el mecánico este, el de neno. Este hombre siempre va con maletín y estas cosas, toma. 47853. 47853. ¿Cómo se llama? No sé. Mecánico lo tengo guardado yo. Mecánico. Vale. Espera, que guardo esto y nos vamos, va. Voy a decirle a los creadores de Marbella que ponga la opción de bloquear números. La verdad, ¿eh? Porque creo que estaría bien poder bloquear un número, ¿no? O si no, puedes rolear que lo bloqueas. A lo mejor roleas que bloqueas, entonces ya no, en teoría no debería llamarte, ¿no? Como me ha hecho la vieja. Claro. Me pone bloqueado, pues en teoría ya no debe... ¿Ya está puesto? ¿Sí? A ver, ¿se puede bloquear un número? Bueno, no sé, ya lo miraré. Tampoco quiero bloquear ahora. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas. Bien. Creo que Anya va a venir ahora. Nosotros vamos a buscar unos caramelitos. ¿Te quedas con ella de mientras? Ya, perfecto, espero aquí entonces. Venga, no tardamos, 20 minutos. ¿Estás dentro, José? Sí, no. tira. Sí que está en el maletero. ¿Me marcas? Está la vieja, ¿eh? ¿Esa es la vieja? Sí, es esa la vieja, la de la que te llama. Lo que pasa es que no sabe que eres tú. Sí, lo que pasa es que no sabe que sois vosotros, pero es esa. Coño, claro, no nos pone cara. Claro, pues es esa la vieja. Que ya también vino ayer, también. Sí, hostias. Tranquilo, hostia, he provocado una pelea, ¿eh? Vámonos. Sí. José, tú sabes que te apreciamos los dos, ¿no? Mucho. Mucho. Sí, hombre. Y pero que eres buen trabajador y mucho. Mucho. Sí. Y mucho, ¿eh? Pero mucho, increíblemente mucho. Y eso, pues que esperemos que estés muy agradecido y estés muy contento con lo que recibes ya actualmente. Mucho. Hombre, sí, la verdad. Estoy agradecido. Estás contento con lo que recibes, ¿no? ¿Lo qué? ¿Con lo que recibes? Mucho. Vale, mira, contento. Trabajo en esta ciudad. Contento. Uy. Pero que sé que trabajo un poquito y que me tenéis explotado también. Pero no pasa nada porque yo os conozco y sé de buena fe. Que a lo mejor sé ya por dónde va porque me la ha dicho. Él dice que no, pero sí. Te siento bien en el casino. Entonces yo sé que no pasa nada. Por ahí me carmo. Pero hay que... Espero que más adelante os acordéis cuando os recuperéis de esta, os acordéis
Ya, es que al ir en el maletero el sonido es una mierda. Estoy pidiendo un Ferrari para comprarme José, que te regalamos una pistola de 90.000, ¿eh? Cuando tenemos que pagar 20k. Claro. Y valía 90. Ya. Con 90 lo voy a trabajar. Tampoco poder trabajar. José, ¿tú consideras que estás explotado? A ver, en el sentido de la calle. Me siento explotado. Pero. No, obviamente. Pues coge trabajadores. No me entra. Que te cojas con más trabajadores. Me siento explotado. ¿Qué, si no es por la, velocidad, es por ir en el maletero. Sin un pavo. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Media jornada? Trabaja mejor, o sea, vive mejor que yo. ¿Media jornada? Media. Cámbiame el puesto. No, sí, pero. ¿Media jornada? 12 horas. 12 horas. 12 horas, media jornada, son 24 horas el día. Pero eso no es media jornada, cabrón. Media jornada son 4 horas. No voy a permitir que me exista. Una jornada son 8 horas. Nada, volteo por día. Eso es lo que entiendo yo por nada. No, no, que por aquí no hacer zarto. No, no, no. Vete para el final. Pues deberías trabajar más aún, José. ¿Más de 12? Sí, pero no. No sin quejas. Ah, claro, finquea, claro, está muy bien. A ver, nosotros somos italianos, pero es español. Y un buen español trabaja sus 12 horas y se hace cuatro más porque le apetece y por orgullo. Exacto. Sí, claro. Nosotros somos italianos, pero tú eres un buen español aquí un de buen Marbella español, o de Málaga. Llega a casa, se bebe una cerveza, se fuma un puro. Sigue para adelante, sigue para adelante. Trabaja. Y se la toca llegar a casa, se la toca. Sí. Y no se queja. Y de paso, mañana cuando y se la toca. Sí, claro. Y mañana cuando lleguéis os bajo los pantalones. Rato, si queréis también. Pero, escúchame, tú no eres un español de verdad, José, Mira, me suda las pollas de español. Mucho español, pero. Sí, mucha calle, costumbre. Mucho porro, mucho tal. Pero un buen español trabaja sus 12 horas. Eso. Y trabaja 4 más. Esa es. Vale. Y esas 4 las trabaja porque quiere. Porque quiere por sentirse orgulloso. Porque quiere a su país. Sí. Yo quiero más a mi madre que a mi país. Tú no eres español. Tú eres otra cosa. Que ya se verá qué es. Porque no lo tengo claro. ¿Tú sabes qué es lo que soy a lo mejor? Pero tú español no eres. A lo mejor de tanto juntarme con vosotros soy italiano. Uy, lo que te he dicho, ¿Estás faltando a la patria? Te ha faltado a la patria. Y a la mamá. A la mamá. ¿Estás faltando a la mía patria? No, ha insultado a la mamá. De verdad. Estáis muy bien acostumbrados, Sí, de verdad. Pidiendo que sí, me siento explotado. Escúchame, ahora tienes a dos personas más que te pueden ayudar. Sí. Pero es que me habéis preguntado vosotros, ¿cuándo me he quejado yo? Bueno, ayer ya me dijiste, bueno, yo llevo sin cobrar dos tandas, Sí, lleva un par de días, Y no se acuerda que le compré una pistola de 90.000, Claro, que pagar de otro día sí, que pero, no me habéis. Pero no me teníamos pagado. 20k. No, no, 20. No, de 20 nada, que ese día fue el extra que dijiste. ¡Uy, es que hay que venderlo rápido! ¿Y cuántas vendí? 350. Pocas me parecen. Pocas me parecen. Pues el cálculo de 350 a un precio que todavía no hemos establecido de cuánto se me iba a pagar. ¿La pillo yo? Todavía pillo... No tengo... Pilla, la más rápida. Venga, la Suntrap. Dale ahí a la Suntrap. ¡Ah! Siempre caigo mal, coño. Ahí está. ¿Seguro que vas a aguantar ahí? Vale. Perfecto. Hombre, yo me siento, no pasa nada. Vale, me ha asustado. Y se tira el agua. Y espera que lo ponga el. Esto que si no sé. Por cierto, ayer Tony le di a. ¿Sí? ¿Quién fue? García, ¿no, José? El poli, este sí, último. A García. ¿El comisario? ¿Sí? Sí, le di 50.000 pavos en dinero negro porque nos devolvió la SMG y una pistola pesada. Bien. Para que lo sepas, que es. Bien pagado. Sí. Ya estoy cojo otra vez del calajazo que me he metido ahí. ¿Sprinteamos un poco? ¿Os parece? Hace eterno esto, tío. Vamos. Hop. ¡Ajá! He llegado primero. Y no tengo dinero, con lo cual, toca esperar. ¿Te doy 100.000 pavos? Venga. He hecho un cable. Ahí más rápido. Yo tengo otros 100.000, por eso. No lo dejo ni que se vaya a la cámara. Mira. Venga, perfecto, ya lo bugueo. No, tabaco, no quiero tabaco.
¡Buah! Hola, buenas. ¡Hostias! ¿Por qué me reventaba? ¡Increíble! ¿Por qué me reventaba? Detalles. Detalles. ¡Wepa! Innecesario ese salto, pero bueno. A ver, lo odio a dar. Nadar, ¿eh? Odio nadar, tío, a veces. Pero buah, está esto raro, ¿eh? Odio nadar a veces, ¿eh? ¡Hullo! No, 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 lo que estoy viendo es increíble, ¿eh? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Nada, os estaba viendo levitando increíble, me ha encantado. ¿Eso es un tiburón? José, baja ya te hostias contra el tiburón. No. ¿No lo harías por la familia? Si este os va a atacar, sí. Si no, no. ¿Por la familia no bajaría si le daría a su ahí una pelea contra tiburón? No, porque es imposible de ganar. ¿Habéis visto el documental del megalodón este o el megalodón? El megalodón que tienes tú en la cabeza. Es cierto, han aparecido uno por ahí, lo he visto. Megalodón que tienes tú en el cuello de cargar esa cabeza. Es verdad, el megalodón. El megalodón. A ver, creo que es el punto por aquí para devolver la. Mira la qué rata, quiere la fianza. Hombre, ¿quieres la fianza, me cabrón? En el casino. ¿Lo veis el punto en algún lado? No. Ahí sí, ahí, ahí, atrás. Muy sutil, el punto, es muy sutil. Está hecho para perder dinero. Ahora lo veo, ahora lo veo. Buah, ese punto no hay quien lo vea, ¿eh? Está hecho para perder dinero, ese punto. Para quedarse con la fianza. Ala. Ya, me quedo sin. No quiero ir al gimnasio, ¿eh? Te gano yo hasta cojo, madre mía. Escucha, pero es que me he quedado sin. Bebe, me gafa. Sí, sí, pero seguido bastante. Pasa que aún me falta más. Más calle. Eso sí, el cabrilla soy, ¿eh? ¿Has escuchado la canción esa, no, Tony? Sí, sí, yo sí la he escuchado, ¿eh? Ya bueno, pero creo que. O sea, espérate. ¿Cuál canción? ¿Me la puedes poner? Yo no he escuchado ninguna sí, que diga de Colombia. Te la pongo, a ver, sí, sí, sí. La puedes sí, poner en el colombiano. Sí, a ver si te la puedo poner. Dejo ser colombiano, dice. Que eres colombiano, sí. Sutil, ¿eh? La luz lila del coche es sutil para pasar desapercibido. ¿Aló? Estoy aquí con Volkov, estamos en la puerta del que rule. Vale, vamos a llegar en nada, en 5 minutos, que traemos caramelitos. Vale, perfecto, vale, me venga, apunto. Hasta ahora. Vale, hasta ahora. Esto es increíble. Que no le di ni tiempo al señor, no le di ni tiempo. Mira, mira, mira. Creo que ya está, 560. Míratelo, míratelo, no le di tiempo. 560 serán unas 1000. No le di tiempo. 1120. 1120. Bueno, un milloncito. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Frena, frena, frena. Una cosita. Que pase, que pase, que pase y que no nos paren. Claro, sí, claro. Llevamos la de Dios. Tito, yo siempre voy a 70 por aquí, ¿eh? Buenas, ahora salimos. Hola, buenas. Sí, sí, estabas aquí. Voy a dar esto rápido. Bueno, tan rápido no. A ver. A ver. Bueno, aquí estamos a salvo. ¿Vas a repartir ya? Sí, vamos a hacer el reparto, ¿no? Ahora subo y lo hacemos. Yo me quedo. 200 y tú 200 y el resto 200, ¿no? Deja 60 aquí encima. 60 aquí dentro. Meto 60. Sí. Mete 60, mira. Y te doy yo ahora 100. Vale. Y así ya tienes todo en par. Vale, he metido 60. Y ahora te he dado 100. Tendrás par, ¿no? Para darle 200 a cada uno. Exactamente. Voy para allí, voy a ello. Y ahora le daré. Vale, vale. Pues posiblemente me haya visto a mí por la zona del gimnasio. Al final paso bastante rato por ahí. A ver, señores. Sí, estás guapísimo, uy. O sea, ¿qué te has hecho en el pelo? Bueno, un poquito más así clásico. Pero si te fijas, el pelo no es el tuyo, ¿eh? Día de reparto. Hoy toca vender caramelitos, ¿vale? Porque necesitamos hacer una inversión. Pronto veréis y os va a beneficiar a todos porque probablemente tendremos un helicóptero. Vale, Tony, quería comentarte una cosa, Tony, que esto también te atañe a ti, aunque no conozcas a nuestra antigua organización. Y es que una chica de nuestra antigua organización está por los alrededores de donde vivimos, de donde tenemos el piso franco y mi antigua casa. ¿El de la playa? Cosas, sí, y tengo cosas ilegales. Está vendiendo opio por la zona esa. Volkov le ha sacado fotos, tiene las fotos conforme la chica no se corta un pelo y está vendiendo ahí. Y mi miedo es que. Bueno, vale, voy a cerrar la tienda, dame un segundito. Sí, está cerrada, le hemos cerrado. Ah, vale. Bueno. Vamos a comprobarlo. No, estaba abierta. Vale, pues yo tengo todavía del otro día. O sea, ¿y esta chica de qué la conoces? Esta era de nuestra antigua organización.
La organización se disolvió, pero yo ya sabía que ella iba a vender opio porque se quería ganar algo de dinerillo al no estar. ¿Pero acabaste mal con ella, vosotros? No, bueno, con la única que ha acabado así, que de hecho no me fío mucho de ella, es con Lolita, porque no quiso ni darme un abrazo de despedida. Es con la única que ha acabado realmente mal, porque con el resto no. María no creo que sea un problema, más que nada, si es un problema es para nosotros porque está vendiendo alrededor de nuestro distrito y como haya una redada y se les dé por venirse a nuestras casas y tal, pues vamos a tener aquí un pequeño problema con ella. Yo ya lo que comenté el otro día, las unidades policiales ya disponen de unidades caninas, así que hay que ir con mucho ojo. Vale, aquí te entrego 200 para ti. Ya le he dado, yo le he dado. ¡Hostia! Vale, pues devuélvemelas. El maletín pesa un poco Yo no tengo, yo no tengo nada, así que pásamelas a mí, si queréis. Sí, mira, pásalas directamente a Ania. Vale, y dale a José y ya está. Lo mismo. De este tema ya nos encargaremos Volkov y yo, simplemente queremos... Vale, no. O sea, no he ignorado, estoy procesando la información. No, sí, pero me refiero que no... Estoy pensando. O sea, simplemente teníamos que contároslo. Y ya está, pero de momento, nos vamos si a encargar podéis, a nosotros. Mantener a esta persona vigilada, hacer unas fotillos. Sí, tengo todas las fotos, ya haber pasado. Sobre qué hora suele estar vendiendo por la zona. Evidentemente no puede haber una persona vendiendo donde tenemos el piso. Puede perjudicar. Exactamente, por eso lo digo. Intentad que no nos salpique a nosotros, al menos por ahora. No, claro, es decir, es lo que queremos. No, sí, tener el salto ellos de ir a por más gente. Sí, es lo que tenemos, por eso quería hablaroslo. Queríamos, antes de que sea demasiado tarde, queríamos frenarlo ya, no sé si decírselo directamente al chino, o cogerla a ella y secuestrarla, por así decirlo, y a ver qué nos puede contar sobre lo que está haciendo por nuestros alrededores. Bueno, si coincidís con ella, podéis cogerla amistosamente y vosotros la conocéis, ¿no? Perdón, José. No, yo lo que iba la a decir podéis era... invitar amistosamente a que vaya a vender a otro sitio, ¿no? Porque, claro, y más a alguien que conocéis, ¿no? En este caso. Sí, claro, y tanto que la conocemos. Pues amistosamente le podéis decir, oye, ¿puedes ir a vender a otro sitio, por favor? Que aquí me perjudicas. Vale, pues cuando acabemos el trabajo, pues ya veremos cómo hacerlo. ¿Tú tienes, José? No. Vale, pues te doy, un momento, no os vayáis. Víctor, radio... Las dime, Carlos. No huelen. No, Víctor. Vale. Has dicho que la poli tiene como perros que huelen la droga, pero ¿a qué huele un caramelo de esto? ¿Es una pirula? Huele. Frecuencia 69. No deja de ser químico esto. Sí, al final es un estupefaciente. Y ya te digo yo, bueno, como te comenté el día de ayer. ¿Las pirulas no dejan de ser químico? La chica esta llamada Sabrina con el perro que. Dime. Vale, funciona, ¿no? Pero eso que las pirulas no dejan de ser químico, que él ha preguntado. Deberías de pasarte por el médico antes de. Sí, voy. Vale. Yo debería de cogerme algo para la cara, que no llevo máscara. Correcto, tienes que ponerte máscara. Recuerda, yo voy en moto. Cambiamos la frecuencia que ayer ya, ¿te acuerdas que no? Sí, mejor cambiar. 70, por ejemplo. ¿La cambiamos? A ver, yo pondría algo más, no 70, pues, porque al final. 169, bien. Hala. Perfecto. Vale. Ven, Ania, que te comento una cosa. Voy. ¿Copiáis? Sí. Vale, claro. Espérate, que va a entrar ese señor. Cago en la madre que lo pasa. Cierra la puerta, la puerta. Invítalo a salir. Ven. Adelante, caballero. Ah, vale. Compre, caballero. No, es que lo veo con máscara. Sí, no, porque voy a una fiesta de disfraces. Vale. ¿Quieres subir? Puedes subir en el coche. Sube a este coche, al espectacular. Voy. Dejo aquí ya mi moto, ya me da igual, estoy pagando 100 euros cada vez, pero ya. Ah, no, te vas no, a llevar... No. Dime. No, pero es que mi moto no corre tanto como vuestro coche, ¿eh? Ya no, lo digo. A ver, me quiero apartar aquí, porque ahí me va a escuchar este hombre. A ver, okay. ¿No has vendido pirulas hasta ahora, no? Yo no, acabo de llegar a la ciudad. Vale, pues muy rápidamente. Frecuencia 169, Voy al garaje a guardar coche, sí. Y a coger la moto, ¿vale? Vale. Te he dado 200 pirulas. Yo lo que hago, bueno, lo que hacemos todos normalmente es metes 180 en el vehículo, te guardas 20 y las vas vendiendo, ¿de acuerdo? Cuando te quedes sin, vuelves a metes el dinero negro en el vehículo y coges otras 20. Porque perfecto. Si te pillan, que no vayas con todo encima. Es un coñazo, pero hay que hacerlo así. Perfecto, ¿lleváis algún tipo de arma?
Nosotros sí, pero en tu caso no es necesario. Si te cogen, mantén la calma. No insultes a los guardias, nada. Y no digas nada, tú di que no son tuyas y nos llamas a nosotros. Ok. Vale, vale, tenemos contactos en la policía. Si te enganchan, no te preocupes, no te pongas nerviosa, no pasa nada. No, sí, ya me conocen en comisaría, no te preocupes. Por eso. Vale, pues perfecto, pues te dejo aquí en tu vehículo y me voy a pillar. ¿Que vais al norte? Sí, yo me voy al norte, vale. Norte. Tú vete por el vale. Norte. Sí, me iré al norte. Quieres. Sí, sí, pero bueno, primero tengo que cambiarme de ropa, ¿vale? Y venga, perfecto. Ya me junto luego a vosotros. Venga. Venga, suerte. Hablamos por radio. Venga. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días, Igor. ¿Cómo estás? Estaré siempre bien. Estaré en casa viendo películas las antiguas galaxias. Y déjame adivinar, ¿has comido arroz blanco? Sí, ya como me tiene a hacer. ¡Qué ardie que haces ya! Increíble. Sí. Por cierto, dime, es lo único que me gusta. ¿A ti el pollo no te gusta? Me gusta carne, pero tiene un ser especial. Vale. O sea, un día de celebración sí que te comes un bistec. Sí, perro de procedencia que quizás usted no imagina. Bistec, 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 digamos de un animal un tanto parliante. Un animal peculiar. Parliante. De los que hablan. Sí. Y no le lloro, ¿eh? Vale, que, sí, que no hacen miau ni guau, hacen hola, buenas tardes, ¿no? Podría ser y tener nombre de Joaquín Jiménez. Esos animales que hablan como hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No? Correcto, sí, querer vender libros o querer vender algún tipo de kiosa, ¿sabes? Por cierto, ayer hay una persona que nos llama por teléfono constantemente. ¡Ah, sí, la señora! ¿Es cierto que, digamos, pasaste un rato agradable con ella ayer? Sí, digamos que fue cenita Igor ayer, ¿eh? Por un momento piso franco, sí, cambiarme de ropa. Bueno, que tiene unas amigas que también gustear el ritual y ella ser protagonista y ser primer, segundo y tercer plato de Igor y amigas. Yo me voy a hacer un outfit parecido a los tuyos, ¿eh? Hostia, que le he colgado. Me cago en la puta. Es que va bastante bien. Os recomiendo hacer... Coño, es que al sacar un coche, tío, es una mierda. ¡Coño! ¡Joder! Le he colgado al pobre. Perdón, te he colgado sin querer. Sí, no pecar, sí, señora impertinente, molestar a Igor, llamé a darle una importante, yo quiero estar con ella para decir que va a ser un trabajo único en Cipitia y realmente no mentir porque fue un viaje único en Cipitia. Sí, sí, me ha llamado traumadísima. A pie de ser. Me has cogido un señor con traje que está loco y yo pues no sé de qué me estás hablando. No entiendo nada. Sí, la verdad que cogí un poquito de Kion Tremuslio y está riquísima, ¿eh? Ah, perfecto. Tenía pinta de estar blandita. Blandita, sí. Además, la sangre, cuando coges sangre y mojar trozo de carne en sangre, me van a estar más rica todavía, le dan punto. ¿Usas la sangre como salsa? Correcto, sí. Usan ketchup, cuestión de gusto, ¿sabes? Cada uno con sus quesas. No, no, por supuesto. Claro. La vida se basa en respetar los gustos de los demás. Y eso es. Veo que usted es una persona inteligente, arriba, ¿eh? Muchas gracias. Oye, Igor, me ha llegado el SMS del trabajo, nos interesa, pero vamos a mover, porque queremos hacer una compra de un garaje. De un garaje y un helicóptero, y claro, wow, sí que apunta en alto, ¿eh? Sí, ya vamos a muerte. ¿Nos puedes dar una horita? Sí, no preocupar, yo estar viendo aquí cositas en el travejito y cuando ustedes estén libres, llamar y ver si podemos hacer ese travejito. Perfecto, Igor, pues te llamo en una horita o así. Perfecto. Venga, buenas tardes. Hoy al menos no nos hemos insultado. Vale, me dice García que vayamos con cuidado, que ya el problema no es solo la Guardia Civil, es que puede haber otras personas vendiendo. Ok. ¡Vámonos a vender! A ver si hoy nos llega para el taller, coño. Si vendemos esto, ya podemos quedar con el chino, compramos el taller, que nos dé el helicóptero y espectacular. Y ya tenemos un nivel de mafia, yo creo, bastante guay. Y con un helicóptero ya se pueden hacer cosas muy guapas de misiones. Estos eran humanos. Vale, he visto a dos personas raritas yendo al norte en moto. Cuidado, ¿eh? Que yo... ¿Eras tú? Fui disfrazada. Sí, sí, te acabas de pasarme. Sí, sí. Ah, vale, vale. Es que me había parecido ver a dos en ese vehículo. Pero te acabo de pasar. Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Suelta el casco!
En verdad puedo no llevar máscara, llevo barba. ¿Podéis decir en qué vehículo vais cada uno para por si nos cruzamos? Yo voy en una ninja de color verde. Yo voy en una moto de mierda, ya lo verás. Uy, 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 pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué regalan hoy en esta calle, papá? Motherfucker serás tú, gilipollas. ¿No? Y no. Bueno, no pasa nada. Aparta, motherfucker. What? Uy, 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 ¿pero qué pasa hoy? ¿Pero qué pasa hoy? ¿Pero esto qué es? ¿Cuatro? Madre mía. Espérate, voy a coger más pirula, me voy a quedar sin. No, 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 no. ¿Cómo está la gente de drogadicta? ¿Qué pasa? Vamos, 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 vamos. Hoy reventamos las ventas. Yo no, feo. Vale, un punto de droga. Vale, 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 vale. Me sirve, no me compres, pero dame puntos. Bueno, señor. ¿Qué te crees? ¿Que me vas a engañar? Pero el otro día... ¿Qué te crees? ¿Que me la vas a colar? El otro día caíste. Y cuatro más, ¿pero qué pasa hoy? ¿Y cuatro más? Soy el vendedor del año. Bueno, del mes, del año. No llevamos ni un año. ¿Y qué planeas hacer con el taller? ¿Pondrás a un encargado para que esté a cargo de lo solo será una CD? Pues no lo sé, lo tengo que hablar con Perchita. De manera interna me refiero, a ver qué opina. O qué tiene pensado hacer con el taller, a ver qué se nos ocurre. Pero estaría guapo hacer, pues algo guapo. ¿Tú sabes las alertas que le llega ahora a la policía? No paran, ¿eh? Hoy alguien se me ha detenido hoy. Somos muchos vendiendo. Que no es malo, pero es arriesgado, claro. Persigue un... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Me persigue un... He tenido problemas con un señor, pero... Ah, sí, de vez en... Estoy mal herida, ¿eh? De vez en cuando se ponen nerviosos. Ve al hospital. Mira, a mí ahora me quiere pegar uno. Es algo normal. Son violentos. No, pero este me ha dado, ¿eh? A mí también ahora me quiso pegar uno, pero por suerte vino un cliente y le dejó cao. ¿Vale? Cálmate, no me extraña que corras, eres un paranoico. Tampoco, joder. He empezado fuerte, pero ahora... Señora, con la rosquilla. Pero no la tire. No la tire, se puede comer las dos cosas. La pirula, la rosquilla. Al no haber mucha policía. Vale, ahora hay poca policía, lo habéis visto, ¿no? El problema, que no haya policía o que haya muy poca, es que la gente te paga menos por las drogas. Pero creo que son 100 menos, ¿eh? Tampoco es... una pérdida que digas, wow. Hola, soy Marshmallow. Oh, Marshmallow, el vende drogas. Sí, 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 sí. Joder. ¿Alguien me ha contratado? Sí, sí, tienes que dar un bolo. Marshmallow. Me ahuyentas a todo el mundo. ¿Cómo que te ahuyentas? Eres tú, me estás quitando clientela, ¿eh? Tía, que aquí estaba yo antes. ¿Cómo que estabas? Este es mi sitio. Cuatro pilulas, ¿ese es? ¿Dos? Bien, bien, bien. Estamos remontando, estamos remontando. Una persona con una motocicleta de color negra, chaqueta negra. Yo me voy de aquí, me voy de aquí. ¿Qué pasa, qué pasa? Esta zona, nos vamos de aquí. Reunimos en el hospital, vamos a buscarlo y le damos de palo. Va en dirección hospital ahora mismo. Sí, sí. Perdón, guardia civil. Chaqueta de cuero con una moto de esta típica americana. Vale, creo que acaba de pasar por lo mío, ¿eh? Salid de ese distrito. ¿Tenéis visual del individuo? Yo lo acabo de ver hace un momento. Voy a darme yo una vuelta. Yo me he ido de la zona. Sí, yo también. Me he ido un poco más tarde. Me dirijo hacia el hospital. Está en allí. Yo estoy en el hospital, ¿eh? Era como un tío vestido de negro en una especie de Harley. Especie de Harley. Correcto. Pelo largo con moño y barba. Sí, tío. No sé si... Puede ser un secreta, ¿eh? Si lo volvéis a ver, pégatele un tiro, ¿eh? Yo solo voy a meter, ¿eh? Si lo veo. No voy a equipar el arma porque, total, si me pillan me la van a quitar igual. La tenga equipada o no. ¿Cuatro más? Bien, bien, bien. Meter dinero. 24,055. Y... sacar objetos. Pirulas. 25. José, ¿estás bien? ¿Por qué? No, no, porque no te escuchaba. Me lo acabo de cruzar yo. Estáis todos bien, ¿no? De vez en cuando habría que hacer un... Sí. Me ha intentado vale. Vender, bueno. Escucha. Escucho, te escucho. Sí, sí. ¿Estás ya por el otro pueblo? Sí, yo estoy en el otro pueblo y ahora, pues en breve, volveré para el otro. Aquí hay gente, sí. Porque aquí hay dos paletos, pero medio moribundos, ¿eh? Vamos, estoy viendo a un sujeto con una Sánchez roja, gorra roja y una bandana rosa. Va para dirección... paleto, creo. Sí, hay gente, hay gente. Y hay otro con un coche rosa fucsia.
Me vuelvo para la paleta. Una gorra rosa, lo he visto, me lo acabo de cruzar. Va con una bandana rosa. Vale, vale, me está siguiendo. Creo que me ha intentado arrollar. No sé qué coño ha hecho. Tráetelo para el hospital de aquí de arriba, hombre. Que voy yo y le reviento la cabeza. Que te siga arriba. Ahora lo estoy siguiendo yo a él. Cuidado. Volgop, quédate en la ubicación que me has dicho que voy ahí contigo. Vale, y está el coche fucsia que me sigue. Vale, ve dirección norte. Vete para el hospital, que aquí lo espero yo. Escúchame, vete para donde estábamos antes. Yo tengo pistola, ¿eh? Pistola, así que cuidado. Mando UV y les pegamos tiros. Me persigue. ¿Qué coño hacen? Es que luego... Vamos dirección paleto todos. El coche. Vale, me está siguiendo el coche fucsia. ¿Estás yendo en dirección norte? Sí, estoy yendo para el norte. Me sigue. Mira, te puedes meter en el callejón este de la misión, ¿te acuerdas? El del coche que saltaba en el túnel ese. Y yo me meto dentro con... Espera, está jodido, ¿eh? Me sigue a toda hostia ahora. Mira, te mando ubi. Bueno, tengo coche yo fucsia, ¿eh? Me está siguiendo el coche fucsia. Vale, me he ido a las montañas. Oye, lo que tengo que intentar marcar lo que... Estáis a salvo, espera. Mira el coche fucsia, ¿eh? Le estoy siguiendo, estoy detrás. José, te mando la ubicación, ¿vale? Te mando la ubicación, José. Y a ver si lo puedes traer aquí a ese túnel. No, tienen arma. Tienen arma. Es que está tu hermano, ¿no? Yo. Entonces, ¿para qué me...? ¿Qué hacemos? ¿Escapamos a la ciudad? Estoy yendo hacia donde me ha marcado Carlos. Me está siguiendo. Estoy solo. Dame. ¿Ubicación? José, bien mi ubicación. Me está siguiendo. ¿Pero cuántos coches hay? ¿Dos? No. ¿Pero es el mismo, siguiendo. El tuyo que el de Tony? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Me está siguiendo. Enviar mi ubicación y voy. Estoy yendo hacia donde me ha marcado Carlos. Vale. Que voy, Le he mandado a José la ubicación. José, envíame la ubicación rápido. Bueno, si me la enviáis a mí, voy con vosotros. Que José se envíe. Me ha adelantado. Tengo pistola, ¿no? Vale, que viene, José. Carlos, dale. Le cierro la salida. Túnel de los hippies de... No sé si de cuál es, Borco. El túnel de los hippies. Se va. Se está yendo. Está yendo por monte. Voy para ahí. Pero se ha metido por aquí, se va a tomar carretera otra vez. Vale, vámonos. Subir ahora. Viene moto. Se baja. Vale, uno detrás. En el bosque. Son dos. Pero iros ahora, que se han bajado. Vámonos de aquí. No puedo irme, necesito ayuda. Tengo uno al lado de mi moto. Joder, tenemos que venir con armas ahora. Si me decís a dónde estás. ¡Pero no me están ni! Me han dado por el otro lado, tío. Yo qué sé, entré aquí y me dispararon ya. No llevaba casi nada. Pero esto. La pistola, el dinero. Espera, yo estoy robando a uno, un segundo. Pongo modemotes para que la gente no se ponga nerviosa, ¿eh? Que son roles y la gente. Lo toma demasiado en serio. Hombre, tenía muchas cosas, ¿eh, tío? Yo tenía claro que hoy iba a pasar algo. ¿Por qué? Porque somos muchos vendiendo drogas casi en el mismo sitio. Y eso llama la atención. No solo de la policía. También de otras familias, bandas, llámalo X. Es más, me lo ha dicho García en el SMS. Que cuidado, que aparte de la policía, hay también otras personas. Tío, si quieres rolear un secuestro o algo, hazlo más rapidito, tío. Lo tengo todo el día. Hay como un campamento, que hay como un túnel, que en unas vías del tren. Vale, sé dónde es, ok. Ahí fue el tiroteo. Estoy en Paleto ya, arriba del todo. ¿José? Víctor, ¿estás aquí? Llévame al garaje. Moto rota, o sea, alguien me tiene que recoger. Déjame 100 pavos, porfa, rápido. Sí, toma, espérate. Sí, que tengo que recuperar la moto, que creo que me la he dejado por ahí. Delante mía con una moto. O saco yo la mía también. Yo creo que con la mía tiramos. Espérate. Igor está fuera de cobertura. Estar combatiendo y enviando ubicación. Está conmigo. No me ha mandado nada aún. Escúchame, vamos a coger algo de arma, ¿no? ¿Tienes tú algo de arma? Yo tengo en mi casa, tengo una pipa. Voy a ver. ¿La ubicación está en la ciudad, a 7 kilómetros? Sí, a 4 kilómetros me ha mandado la ubicación. Sí, será aquí, ¿eh? Ya. Sacar dinero.
Vale, está ¿dónde se encuentra? ¿Dónde estás, más o menos? Y sacar objetos. ¿What? Está en la ciudad, la ubicación al final, la ubicación en la ciudad. La autopista que hay dirección hacia la ciudad. Desde el norte, el mapa a la derecha, hay una autopista que va a la ciudad, al lado de la prisión federal. En esa autopista está la ubicación. Está la policía cerca, ¿eh? Esa autopista es donde está el tiroteo ahora mismo. Macho, Chino, ¿dónde aparcas, macho? ¿Dónde aparco? Pues en el sitio para aparcar. ¿Cómo puede ser? A la altura de la prisión federal, más o menos. Mira cómo estamos todos. Mándame tu ubicación, Carlos, por favor. ¿Quién iba al primero? Estoy de camino aún llegando, ¿eh? No, no he llegado. ¿Las han podido coger? ¿Tú? ¿Has podido coger las pirulas? Claro, escúchame, es la diferencia de ser un motelo bueno a ser un motelo de pacotilla. Eso ya la moto, señor. Sí, señor. Sí, la puede quitar, por favor. ¿Qué le pasa? Que no nos gusta. Pues no la voy a quitar, si este es mi local. ¡Hombre! Con usted quería hablar yo. ¡Qué maravilla! Me ha venido como pollo al culo, macho. Un poco más adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me ha venido como pollo al culo. ¿Por qué? Porque sí, porque yo necesitaba hablar con el niño. ¿Están? Tiene dos minutos de su valioso tiempo. Mira, me pilla justamente en un momento complicado, pero dime, dime. Bueno, usted no sé si lo sabe, pero hay un donativo que está pagando todo el mundo a Los Ángeles para Igor, y usted ¿Hay? No lo paga. Pues la primera noticia que tengo, la verdad. Pues escúcheme, dígame qué día y a qué hora me paso. Que hayan, porque si no, las que cosas sido se complican, batidos. Amigo. Pues mira, si te pudieras pasar de aquí hora y media, prepárate que vuelva mi compañero, Carlos, me sirve. Vale, escuchen, una hora y media estemos aquí, pero la moto quítela de aquí, que nos da tirria. Me la llevo justamente. Venga, pues coño, ahí. Esta no. Esa justamente no. Cuidado, cuidado. Estoy encima de la marca. Cuidado, pero es que me la han pegado mucho. Más adelante. No sabes, no vas a sentir otra una vez más. Ahora. Escucha, más adelante. Dime. ¿Cómo te llamas? Jesús. Escúchame, Jesús. En una hora y media estamos aquí, ¿eh? Perfecto. No me falles. No, hombre, no. Dime si me ves. Dios mío, se junta todo. ¿Qué tal? Yo no me acuerdo de nada. Igor, estoy Igor, mismo, ¿hola? Acabo de aparecer en el hospital y no me acuerdo de nada. Carlos. Vale, no vayas a que ruble. Hay unos pesados en la moto, la autopista, la prisión. O a la radio todo a la vez, espérate. Vale, ¿dónde estás? ¿Me puedes venir a buscar? He perdido mi moto, se ha roto. Vale, ahora te paso a buscar. Precisamente, creo, no sé. Estoy sin nada. A la puerta del hospital, ¿no? Sí, estoy aquí. Envíame ubicación. Voy. Colapso, ¿eh? La puta radio. Colapso total. O sea, espérate. Tengo que entrar en la tienda, pero ¿lo ya se habrá ido, ¿no? Estoy encima de ti. Dime. Testear y no sentía más. Escucha, yo me voy a ir ya. Cantia. Yo me voy. ¿Tony? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde estás? Mira, es que precisamente iba a coger cosas de la tienda. Llámame Igor. Voy. Se han presentado 10 moteros en la tienda pidiendo dinero. 10 moteros. No van de rosa ni nada, ¿no? No sé nada. Lo que ha pasado es que o sea, acabo de aparecer en el norte aquí, vendiendo he aparecido sin mi un coche de rosa y una de moto. El vehículo, no han empezado nada. Como a disparar. Bueno, han empezado a seguiros, a perseguiros. Y cuando les hemos disparado, han empezado a disparar. Y os han robado a ti. ¿Sí? Y a Víctor, a Anya creo que no. Voy a llamar a Igor. ¿A ti te han robado, Anya? ¿Qué os han robado las pirulas? Es que no recuerdo nada. Recuerdo que alguien me dijo baja del coche y yo no me acuerdo nada más. Sí, y recuerdo que ahí, mi moto se había roto escucha, por la carretera y recuerdo a Igor y poco más. Es que no recuerdo nada más. No sé qué pasó. Voy para el piso Franco. Voy a dejar el vehículo ahí. A ver si no sé cómo he acabado en el hospital. Carlos, ¿estás bien? ¿Puedes volver? Ha ido a mi rápida ambiancia. Vale. Eso es que está bien. Ah, sí, podría decir así, ¿eh? Me acuerdo del jefe, me acuerdo de Igor. ¿Quiere que me cargue a los motores de la tienda desde aquí? ¿Le puedes decir qué es lo que no, ha pasado? No. ¿Que son 10 moteros? ¿Estás loco? Yo estoy muy de lejos, ¿eh? Y no, 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 no. No dispares, ni de coña. Me ha dicho Carlos que había gente de rosa, ¿no? Les dije que ahora mismo están todas bien, ¿no? Sí, Igor. Oye, Igor, sí. ¿Sabes algo de...? ¡No, no, no! ¡Hostia! Pero... ¿Estás bien? Te dejo una palabra chilena. Pero... Acaba de... ¿Siguen en la tienda los moteros, Tony? Estoy jodida, ¿eh? Espera, que muchas voces hoy. A ver,
creo que ya no están, pero han dicho que vuelven en hora y media porque hay que pagarles un donativo. ¿Pero qué cojones? Se llama extorsión, Tony. Sí, sí, sí. Por protección hacia la tienda. Ahora es cuando tú tienes que valorar si te renta pagarles para que no te toquen los cojones o... No, no, están no en la tienda. Siguen en la tienda, ¿eh? No, vale, voy yo para allá ahora mismo. Para allá también. Dejo mercancía y voy para allá también. ¿Me puedes explicar, por favor, lo de los objetos rosa? Que no me ha quedado claro. Te voy a llevar al hospital de mientras, ¿vale? Estoy bueno, con la mitad... ¡Con un... ¡Hostia! ¿Lo ves? Por eso te quería llevar al hospital. Vale, vale. Igor, ¿dónde estás? Que tuve un problema. Sueños premonitorios tienes. Carlos, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, que se me fue la mente. Vale, puedes venir... Bueno, si ya se ha acabado, puedes venir a la tienda y solucionamos el tema de los moteros. Se han quedado en la puerta y no se van a ir, ¿eh? Voy también. Voy para allá, venga. ¿Dejamos lo de esto para luego? Sí, por favor. Vamos a solucionar el tema de los moteros. Voy al hospital un segundo y voy para la tienda. Yo dejo las cosas... ¿Llevas armas en fin? No, pero... ¿Llevas la radio? Sí, la radio es... O sea, nos escuchas por radio, ¿no? Sí, sí, perfecto. Pero, vale. Claro, ¿cómo vamos a hablar con esta gente sin armas ni nada? Bueno, ¿qué quieren? Porque vamos a hablar elegantemente. Carlos, la próxima vez habrá que ir más preparados ahora, por lo que veo. Quítate la máscara. Sí, la próxima vez habrá que ir, pero es que... ¿Qué cojones se ha empezado a seguir a ti y a Tony? Y bueno, y luego a Anya y no sé si a José también, que también la han tumbado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quiénes son? No tengo ni puta idea. Ni idea. Si alguna era un coche rosa, como un Mercedes, y con un alerón detrás. Lo digo por si lo veis por la ciudad, avisad. A mí me han quitado una pipa, me cago en la puta. Y es que creo que uno de ellos tenía como una SMG o un arma larga, porque yo vi disparos rollo no de pistola, sino de metralleta. Y yo en la moto tenía pirulas y ya no están. No sé si es un fallo o han cogido... las pirulas del maletero. Mi moto nadie la ha podido coger porque yo me fui de la moto antes de que pasara todo el blackout que tengo. Estaba rota, pero tengo la ubicación de la moto. Podríamos recuperarla. ¿Os suena una chica de rosa? ¿Os suena una chica de rosa? Porque estoy viendo una limusina y un coche negro con una tía de rosa. Sí, sí, solo recuerdo acento gallego diciendo baja del coche y no me acuerdo nada más. Así morenita de piel con el pelo largo. Fedor, pantalón rosa. Tenemos un problema. Bueno, no, en realidad tampoco no tanto. Sé. Yo vi un tenía chico la son, de rosa como yo me sospechaba. Gallego. Encontré a los que estaban Igor, disparando ¿tenéis a los Campino y eran los papacitos. Han ido de la radio. Bueno, los dejo marchar. Okay, se pegó de tiro, sí. Creo que los tengo aquí delante, ¿eh? Yo ayudé pero no tenemos armas, estoy yo solo, pero creo que los tengo aquí delante. ¿A quién tienes delante? A los que os han robado. Carlos, ¿y por qué no intentas la llevé dialogar? ¿Llevas algo encima para que...? Pistola. Una de los... ¿Puedes guardarla para que no te la quiten? Intenta dialogar. Creo que intentar dialogar contra sus jugadores. O averiguar quién coño son, un nombre, un apellido. ¿Qué ha pasado? Es que yo no sé qué ha pasado. Nos han abierto así fuego porque sí. Básicamente. Igor y García, no sé qué coño hacen ahí. Yo he ido porque obviamente me ha llamado García. Pienso que alguien ajeno a nosotros nos está atacando. Hospital. Dime, obviamente, Igor, entonces voy para allá volando. Sí, me cogí la moto voladora. Que está así me pego la hostia. Sí, te he puesto la webcam sin querer. Necesita no tengo ni idea, Espérate, que estoy escuchando al chino muy fuerte. No tengo ni idea. Vale, escucha, quedamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Podemos quedar. Vale, ahora. Muchas voces hoy, Igor. Madre mía. Vale, nos vemos en el Vanilla. Vete a ver, para ¿pero qué no paro de escuchar al chino? Está Jai, aquí está. ¿Pero por qué no paro de escucharlo? ¿Qué ha pasado? Que nada, que te escucho en mi cabeza, me aleje lo que me aleje. Es increíble. Ah, pues límpiate los oídos, ¿no? Sí, sí, espera, me los voy a limpiar. Venga. Mira, justamente te iba a llamar, que he tenido un problema de mente. No, pero escuchar. Todo bien, todo bien. Voy a dejar el mate ahí porque ir rápido a hacer pipí, ¿eh? Nah, los he encontrado ahí, ¿eh? Estaban ahí detrás con una limusina rosa, pero es que estoy solo. Y si, con solo un arma me refiero, ¿no? Entender. ¿Quieren que reunamos ahora para hablar del tema y organizar? Igor, ven aquí. Sí. Bueno, tenemos que ir a lo de los moteros, ¿no, Tony? Sí, vamos a ver si siguen en la puerta. ¿Qué ha pasado con los moteros? Lo he escuchado antes por pues el radio. Se han presentado 10 moteros en la puerta ¿qué de moteros? La tienda. Pues no los iban vestidos de negro. Es cierto.
No, no, no. ¿Qué es lo que es? No son... ¿Qué es lo que es el señor Ángel? Con una actitud violenta pidiendo que hay que hacer un donativo. Vale, escúchame. Os voy a poner, os voy a preparar una reunión. ¿Sabes quiénes, qué motelos son? Los que os ayudaron en una, en un momento. Sí, esos ya vinieron en el pasado. ¿Te acuerdas, Tony, que vinieron hace mucho tiempo y les mandamos? Sí, pero quedó en nada, ¿verdad? Sí, pero es que no le pagábamos. A ver, os voy a ser sincero, lo mandé yo. Ah, vale. Sí, pero es que no conocía de nada. Vale, 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 vale. No le pagamos la otra vez, ¿eh? Ya, mejor. Mira, voy a hablar con ellos y os lo soluciono, vale. Mira, si están en la puerta me llamáis, vale. Vale, voy a ver. Igor y yo nos vamos, que tenemos cosas de que hablar, ¿eh, sí, Igor? Venga, claro, vámonos, campeón, siempre lo hace todo bien. Gracias, sí. Gracias, Igor. Creo que le cae bronca a Igor, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que le cae bronca porque creo que la he liado yo un poco. La has liado, no, en plan... Pues creo que no puede llamarle. Y aunque lo he llamado, le podía llamar, pero creo que él no podía venir. Vale. Creo. Creo que vamos va a, en ese sentido. Vamos a ver si están los motelos, anda. Venga, va. ¿Puedes bajar de la moto? Sí, ¿qué te iba a decir? Viene Volkov ahora y dice que trae algo, supongo. No me lo ha dicho, pero que le han dejado una nota o algo en el bolsillo. Quiero pensar. Ok. No me lo ha dicho, no me lo ha dicho, pero tiene algo que enseñarnos. Espérate, ¿hay un policía dentro? Afirmo, el taller que está enfrente de los tazos. Por favor, verifica lo de lejos, no entre. ¿Quién es? García. ¿Sí? Soy Tony, coño. Hostia, vaya barba que me llevas. Con mi máquina. Barba frondosa, ¿eh? Pareces Papá Noel de joven. Oye, ¿qué sabes de los moteros estos? Pues, yo conozco a uno, parece... jefe. Uh-huh. Yo conozco a uno de ellos. Si son los que dice tu empleado... Si han venido con una actitud muy violenta, me han pillado a mí. Son aquí muy solo, violentos. Son y he tenido muy que violentos. Seguirles el rollo, si no me metieron una paliza. Son demasiado violentos. Dime, Volkov. Demasiado. Así que la cuestión es que ya han mandado una unidad para allá para que verifiquen su antiguo taller, a ver si siguen por allí. Y es que han vuelto realmente, porque llevaban inactivos bastante tiempo este grupo criminal. A mí me han dicho que volvían en una hora porque quieren su donativo. Bueno, yo qué sé, a intentar hablar con ellos, a ver qué coño quieren. Tener cuidado con esa gente, que no, esa gente no entra en razones, ya te lo digo. Por cierto, hemos sufrido un asalto, ¿eh? Ya me lo ha dicho, ya os lo avisé, os lo dije. A ver, yo cuando he empezado a vender hoy, he dicho en mi mente, hoy va a pasar algo. Éramos muchos en la misma zona y tú lo has avisado precisamente y me has dicho, ya no es preocupación de que venga la policía, sino de otras bandas, etcétera. Correcto. La cuestión es que igual os renta más ahora mismo más andar por la ciudad que por el norte, ¿sabes? Sí. ¿No le suena un coche rosa y gente que va vestida de rosa por la ciudad? He visto gente vestida de rosa por la ciudad, sí, pero no los tengo identificados. No los tengo identificados. Vale, ya sabemos. ¿Vehículo o algo? Sabemos quiénes son. Ya sabemos. ¿Quiénes son? Le ha dejado una nota a Volkov que ponía papasitos. Casualmente, una de mi ex organización, Caroline, se va a casar con uno de ellos, que es, ¿cómo se llama? Mariano. Y el resto son su familia. Con lo cual... Sí, parece lo que viene siendo... como una familia Adams moderna. Hay cada engendro en esa familia que se te caen los cojones al suelo. Matamos a Mariano, ¿eh? ¿Los papasitos son la banda de Mariano? Matamos a Mariano, pero... ¿Y los papasitos nos han asaltado? Y sí, y nos han dejado... Bueno, le han dejado una nota ahí a Volkov poniendo papasitos, en plan... Bueno, hay que ser idiotas. Hay que ser idiotas. Y casualmente, pues mira, da la casualidad de una de mi ex-organización, que es la mujer... Bueno, se va a casar con Mariano. Me he vuelto. No, llame. Me he vuelto muy violento y tengo una puta idea. ¿Conocéis a Mariano? A ver qué idea tienes el que siempre cojea. Pues cojeando estoy precisamente por culpa de ello. Y como toma mi ibuprofeno, tómate esto, anda. Igor dijo algo, papasito rico. ¿Tiene usted para ofrecerme también otro ibuprofeno, por favor? Llama a la... Gracias, García. A ver. Llama a la Caroline, queda con ella y es que sin hablar le voy a meter un tiro en la cabeza. Toma por pero tío. Caroline no es tiene pasiva. Culpa. Ella no tiene culpa de nada. ¿Cómo que no? Por no, ella no pero, está metida en esos negocios. ¿Te has escuchado, José? Te está diciendo que eso... Simplemente se va a casar. A ver. No has entendido nada, José. Escúchame. ¡Estoy cabreado! Ya, estás cegado por la ira, pero cálmate. Pero ella es inocente. La culpable es su familia. Es la familia de su novio, futuro marido. ¿Os puedo aconsejar? Por supuesto. Sí, claro. ¿La boda cuándo es?
Yo creo que el viernes, algo no escuchado sé, pero por la ciudad. No me hayan invitado, voy a ir y voy a matar al novio. No, si la invitación es pública, que es lo peor de todo. Ah, pues perfecto. O podemos matar también a la novia. Le voy ya a llevar está. Un buen regalo no, de ellos. La boda ¿no? es. A la novia no, que es buena gente, la única bueno, de las buena de la familia gente, que pero sale. Se va a casar el con viernes, un tío que no toca los huevos. Exacto. El viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, señores. O sea, a lo así mejor que no hay boda, ¿eh? Pues igual. No, no, no. Pensar, yo me voy a oponer a esa boda. No, no, no. Igual es la boda negra, ¿no? Pensar con la cabeza fría que podéis liarla a la boda, coño. Bueno, última pues, boda que haber estado no tener buena experiencia. Perfecto. Mira, calmémonos todos, hagamos como si nada y pensemos algo. ¿Cuándo dijo que era la boda? Pero escúchame, Carlos. El viernes a las 10 de la noche. A mí que me asalte alguien normal, yo me dejo, pero que me asalten los papasitos, a mí es que me molesta. Es que es muy lamentable, la correcto. Verdad. ¿Eh? Oye, y mira, encima que te dejen una puta nota. Oye, mira, Tony, sí, sí. Te ha asaltado una banda, una familia rival. Oye, ok, pero que me asalten los papasitos, a mí es que me da mucha rabia, me da asco. Una pregunta, no hay respeto, una pregunta. A mí también me da asco, la verdad. Una pregunta, ¿los papasitos son el Mariano, el viejo ese que habla gallego, sí, el niño? Hostia, correcto. ¿Aquellos del parking? Sí, 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 los de la pelea. No. Y de te hecho, pregunto, yo, son ellos, ¿no? Sí, sí, y de hecho, vale, el que me mandó bajar del coche tenía acento gallego, así que todo. Vale, vale. Pues, voy a matar sí, a ese niño, sí. ¿Eh? Pillad, el viejo ese es un degenerado, ¿eh? Ya os lo voy a adelantar. No, no, si no pasa nada. Yo voy y a había una chica, como sea Carola y la chica que había, que he escuchado, no me parecía que era su voz, pero como sea ella, os juro que la mato yo misma, ¿eh? La Carola Inesa es así de piel morenita, piel rosa, pelo rosa ¿sí? y largo. Sí, sí, sí. Bueno, y tiene acento de Colombia. Pero no, no le vi el acento, pero estaban en el hospital ahora mismo. Y ah, con pues una limusina ahora rosa. Cuando la viste llevaba máscara. Tú, chica, que no sé cómo te llamas. Claro, si lleva máscara yo el acento yo no da la igual. He visto. Yo no la he visto. O sea, escuché a una chica. No sé el acento ni cómo era. Solo la escuché de fondo. Vale, vale. Por vale. eso le pregunto vale. aquí a Carlos si la vio. No, no. Yo en el tiroteo no lo vi. Vi gente de lejos y ya está. Y vi los coches. Pero no le vi. Ni la escuché ni le vi. Entonces. Pero bueno, igualmente pertenece a la familia y no sé. Quizás habrá que hacerle una llamada. Vale, no, vamos. Lo mejor es que no sepan nada ellos. José, cálmate, que está muy nervioso. José, cálmate. Es que está. Cálmate, tío. Me han tirado de la moto, tío. Es que hacen muy guarro. Me han tirado de la moto. Vale. Me han tirado de la moto, también me han dado de tiros. No sé qué es peor. A todos. Pero a mí también me han dado de tiros, cojones. Bueno, pero yo estaba inconsciente. Pero a ver, calma. Escuchad, yo también. No vais a ir a lo loco ahora. Claro, claro. A llamar a estos y que sepan que vamos a por ellos. Ni no hay que pensar no actuemos a lo loco. Saca el bazooka, José. Pensar en. saca el tanque. Ojalá tuviera uno. Saca la pacha. Tuviera yo uno también. Me iba a quedar solo yo en esta puta ciudad. García, escucharme. Una pregunta. ¿Y tú no nos podrías. Un poquito de. Ya sabes, coges a un papadito. García se ha comprado. A ver, ahí lo llevas a un lugar. A ver, vamos nosotros. Si me coincide, que estoy de servicio y detengo a un papasito. Bien. Pues igual. Nos envías un SMS y ya esperamos a la salida, ¿no? Un poquito. ¿Y qué? Pero, en plan recreo. Sí, sí, en plan que te voy a quitar el bocata. ¿Por qué no les damos donde les va a doler, que va a ser la boda? ¿Por qué no le arruinamos la boda y nos tiramos a tiros ahí? Porque a todo no tengo paciencia y vete a saber cuándo es la boda. Es mañana. Mañana a las 10. ¡Ah! ¿Mañana a las 10? Sí. Eso sí que no se lo esperan. Aunque ¿quién mañana se va a esperar que...? ¿Qué tenemos mañana? La verdad que hay que ser antes. La verdad que hay que estar... De otro mundo. Sí, ¿no vais a estar en la ciudad? Pues probablemente no, por eso. Ay. Yo pues yo, hubiera ver, sido increíble. Mañana tampoco voy a estar yo. Pero no va a estar nadie, madre mía. Yo sí. Bueno, pues yo estaré contigo en la ciudad, no te preocupes, José. Si no, con calma. Pues contrólalo mañana, porque este se pone muy nervioso. Yo, si fuera vosotros, sí, sí, me reuniría con esta gente, con Javi y con Fedor, para ver qué coño ha pasado. ¡No le había metido un tiro en la cabeza! Pero que era, espera. A ver, cálmate, coño. Y quítate la máscara, por el amor de Cristo, que me estás poniendo nervioso. A ver, ven un momento. José, relájate un segundo, José. Si es a las 10 la boda, ¿no podemos entrar solo a la boda? Bueno, puede ser. Si se planifica algo de la hostia, me refiero, Podría ser. Porque podemos hacer lo otro. Y si hubiera que venir a la boda, pues no sé. ¿Pero tú crees que nos van a dejar meternos en la boda a reventar a todo? ¿Dios? No. ¿Arruinarle a Mariano su momento? A ver, pero no vamos a matar a los invitados, pero a Mariano no, sí. No, al invitado. Claro, pero es su boda. Y estarán allí toda la gente. Que yo por mí iba allí con la metralleta y nos cargamos a todo, invitados, todo lo que pillemos con la Thompson esa. A la abuela, al abuelo. Sí, a lo italiano. Llegamos allí y reventamos a todo el que veamos. Pero.
toc, toc. Bueno, si no preguntamos luego. Espérate, que creo que viene el chino. ¿Y crees que hablar con Mariano antes sería un error? ¿Que nos reunamos tú y yo con Mariano ahora? Si es que está. Y le, ¿sabes? Sin armas. Que intentemos arreglarlo, que intentemos arreglarlo con... No, arreglarlo no y decirle, vas a morir. O sea, sé lo que habéis hecho. Vamos. Os escucho. Bueno. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos afuera a hablar porque hay mucha gente. ¿O qué? Yo creo que mejor en un sitio dentro. Tranquilo que me quiera hacer. Para adentro, para adentro. ¿Quién falta? Antes de nada, Volkov. Ya. Te lo voy a dejar bien clarito. Como vuelvas a faltar respeto a Igor, te voy a matar. ¿Lo entiendes? ¿Respeto de qué faltar? No hay más preguntas. ¿Están todos dentro, no? Bien. Pues hay que tener cuidado también. El respeto es mutuo. El respeto es mutuo, pero tú no lo estás teniendo el primero. Así que no me toques. Yo estoy teniendo primero el respeto. Voy a cambiar de ropa un segundito. Volkov, ¿me estás entendiendo? Fedor, un segundo, por favor. Escúchame, Vuelco. ¿Qué coño pasa con Igor? ¿Por qué le falta ese respeto? Vuelco. ¿Pero qué le pasa con Igor? Ahí. Tiene tensión. Pero si Igor es pan de Dios. ¿Qué falta respiración? Venga, argumente. Tú también sacaste el otro móvil, pero bueno, esta conversación creo que mismo... Entra a la trascienda y llama a la puerta, Solita. Fin de la conversación. Eso es, fin de la conversación. Vamos a hablar de cosas interesantes y que nos sirvan. Te susurro, ¿vale? Sí, yo también. Están echándole ahora mismo la bronca a Volkov por algo de Igor, que no sé lo que es, ¿vale? Sí, se ve que es... Bueno, tienen que ahí como una tensión, ¿no? Vale. Nos cagamos... Espera que estemos todos. No puedo insultarles, digo, pero nos cagamos ya en el chino, porque en Fedor y en el otro. En la de que pero eso que nos dejen es tomar no vale nuestras falsa. Decisiones, que nos ayuden. Que nos ayuden. ¿Qué coño y que es? No vengan aquí a echar bronca a nuestra claro, gente. Claro, que no vengan aquí a echar bronca a nuestra gente. Vale. Pero esto qué mierda es. Y luego, oye, la decisión de lo que hagamos con esta gente, que lo tomemos entre tú y yo. Te apoyo. Te apoyo lo que vas a decir. Pero ¿cómo entro? No puedo entrar. Lo digo yo, no lo dices tú. Chino, la voz. Empieza tú y te apoyo. Vale, lo di yo. Pero te apoyo, sí, te apoyo. Me está dando claustrofobia. Ya verás que... Dale, tío. Coño, yo estaba haciendo para que me escuchara. Pensaba que querías escucharme. Me encanta la... Habéis perdido muchas cosas, Gambino. Bueno, ahora haremos recuento. ¿Podemos hablar un segundo antes de todo esto? Bien. Estamos hablando, ¿no? Sí, pero mi hermano y yo, ¿os podemos decir una cosa? Sin faltaros el respeto, ¿vale? Sin faltaros el respeto, ni que lo toméis mal. Uy, anda. Espera, que está llamando alguien a la puerta. Perdón. ¿Puedes abrir, Tony? Voy inmediatamente. No pasará. ¿Quién es? Está nervioso, doctor. ¿Quién es? Sí, un poco. Nieto. ¿Te sale alguien o no? Me sale mucha gente que ya está dentro. Ah, a ver. Prueba a ver tú. José, ¿no? Sí, pero no me salía ahora. Bien, ya estamos todos. Vale, ya estamos, perdón. Marta Zardina. Fedor, Jai y Igor. Esto lo digo sin que os lo toméis mal, ¿eh? Joder, os estáis tocando, pero ¿quién es? Salinas. Zardina. ¡Bueno! Joder. ¿Pero qué es esto? ¿Una reunión de antiguos alumnos? Como Salinas. Salinas. ¡Bueno, ¿quién? Salinas! ¡Hola, Salinas! ¡Buenas tardes! Me gusta reventado más como Salinas. Siempre. Salinas, callado, deja hablar a la gente, que te gusta mucho hablar. A ver, que hable Carlos, por favor. A ver, señores, ¿qué les parece si nos centramos un poco en la reunión que nos atañe ahora mismo? Hermano Gambino. Ok. ¿Podéis dejar de faltarnos el respeto en nuestra casa? ¿Cómo? Yo entiendo que Víctor y Igor no tengan buena relación. Pero después de lo que acabamos de sufrir, que hemos perdido muchas cosas, que hemos perdido armas, dineros y demás, que lo primero que hagáis es entrar aquí cagándose en todo, diciéndole a este que, hey, respeto, que no sé qué. ¿Pero qué estás diciendo, Pato? ¿Qué estás diciendo? A ver, ¿te has metido una pilula de esas antes de venir? Necesito un poco de contexto. ¡Salinas, les robaron. ¡Calla la boca! ¡Salinas! Lo único que he dicho, que los dos estén sin levantar la voz, que no entiendo lo que está pasando. Así que no me metas en el saco. Vamos a ver, Gambino. Sí, pero no es la primera vez que Volkov, Igor están ahí. Yo no sé qué pasa entre ellos. Bien, sí, pero ayer se faltó al respeto en mi casa, nuestra casa, teléfono. A mi querido amigo. Entonces, hoy lo falto yo aquí porque lo habéis hecho vosotros antes, porque Volkov entiendo que da la por ustedes, ¿verdad? ¿Quién le faltó el respeto? Volkov ¿de qué manera? A Igor. Y aquí vengo a decir esto. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Para saberlo nosotros, que no lo sabemos. Pues de manera verbal, supongo. Adelante, Igor. ¿Puedes decir la manera en la cual yo te falté el respeto el día de ayer? Y aclaramos el asunto de una vez. Sí, claro. El señor Tionic cogió móvil y yo en media reunión y yo decir, bueno, pues a recoger todos móviles.
y usted no supo que yo lo estaba haciendo para que ver que no se pueden sacar móviles. Usted dijo, falta respeto a usted. Pero no tuve en cuenta que el primero que lo hizo fue Tony. Y yo le dije, ya está. Y usted siguió y siguió y siguió. Y tuve que ponerme en serio para que usted parara. Uh-huh. ¿Está claro? Usted también faltó al respeto. Escuchamos una cosa. ¿Qué os parece si nos respetamos todos a partir de ahora y ya está? Exactamente, sí. Me importa una puta mierda esto, es que es una gilipollez. Claro, nos estamos peleando por un teléfono calentado. Móvil. Él es un poco loco, es un poco loco para esa cosa. Déjate bueno, un poco. Vamos al grano. Adelante, vamos. Gambino. ¿Cómo está la situación? Bueno, parece que los papasitos o los algo así. Los papasitos. ¿Cómo sabéis que son los papasitos? Pues me han dejado una nota a mí. Anda, bien. Vale. Vaya. Y bueno, yo vi a muy unos tipos de rosa, un coche, rollo un Mercedes rosado o morado. Y bueno, los papasitos se ve que nos han de repente empezado a seguir por el norte. Les he disparado y han empezado también a disparar ellos y a robarles a todos los que han podido. Vale. Y no sé cómo cojones, pues. O si se olían algo, que estábamos vendiendo algo o tener un chivotazo de alguien. Pero sí, a mí me han empezado a seguir a Tony, creo que ha sido el primero que ha dicho que le seguían. A mí me han dejado inconsciente, me han quitado el arma. Luego me han quitado 100 y pico pirulas que tenía en la moto y dinero en B, ¿verdad? Sí. Vale. Ya lo demás no lo sé. Os voy a decir una cosa. Nosotros, para la próxima, no podemos proporcionar apoyo, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos una red de armas. Si nos metemos ahí, estamos entrando en un conflicto con clientes por todas partes. ¿Lo entendéis, no? Sí, lo entendimos. Nosotros lo podemos actuar si tenéis problemas con gente ajena a la organización en nuestra red. La ¿sabes? Policía. La policía, perfecto, sí, lo entendemos. Vale, ¿no? Solo que fue la primera reacción, fue llamar a Igor y está bien, como sí. Él continuó y vino, pues no nos dimos cuenta nadie y ya está. Igual bueno, hace falta algún miembro más, ¿no creéis? Bueno, faltaría que hubiéramos ido todos armados. Eso es. También, vale. Entonces, nosotros ahora mismo entendemos la situación y entendemos la delicadeza de este asunto, entonces podemos hacer ofertas, podemos daros ayuda con lo que sea, armas, algo para financiaros de nuevo, lo que sea, estamos con la mano abierta, ¿entendido? Bueno, Tony, quería haceros una pregunta de lo de mañana. Mañana en los papasitos se va a producir un enlace, una boda. ¡Oh! ¡Hondo! La boda roja, ¿verdad? Bueno, nos gustaría asistir y llevarles un regalo. ¿Cómo gustear mente retorcida de Tony, ¿eh? Sí. Claro, ahora es el momento, señor Tony, de que toméis la justicia por vuestra mano, Tony. Me gusta esto. A ver, en las bodas suele haber una lista de regalos, la cual ponen los novios. Tendríamos que pedirla para saber qué tenemos que llevar. No, creo que no las han entendido, Salinas. ¡Que no las han entendido! Una Thermomix hay que llevar. Claro. Pues me parece una situación de poner los huevos en la mesa, Gambino, sí, pero una pregunta. ¿Se nos permitiría, bueno, entrar a esa boda con todo? Claro sí, que sí. Claro que sí. Buscado. ¿Y llevarnos por delante a quien esté? A ver, sí, hombre. Claro que sí. Pero escucha, yo voy a estar allí, así que no, como me tengo una bala, te mato. Yo voy a estar allí. A lo mejor tienes que estar en las últimas filas. Sí, nosotros ya cogemos lo que es la última fila, Jai, por si acaso. Yo no quiero morir allí. Sí, y voy con un escudo antibalas de eso. Y sí, cuando sí, me pregunten, también, digo, también, ¿no, pues, también te digo que la boda, como la del cura de siempre, la iglesia va a estar vacía a los 5 minutos, porque es más pesado que una puta vaca en brazos el tío. Habla, bueno, la historia es la siguiente. Allí, hombre, intenta dispararle a que esté armado, ¿eh? Civiles sí. Inocentes llamaría demasiado la atención, ¿no, Gambino? Se me ha ocurrido una ideita, Igor. Yo ya sé la idea que me ha ocurrido. Hacer una cosita sutil y muy mafia italiana y es ponerle coche novio bombia y que luego espiate. Eso. ¡Que viva los no! ¡Pum! ¡Claro! Y cuando esté todo, ¡adiós, novio! ¡Pium! Eso ni de chiste. También podéis usar un algo muy clásico italiano también. Tener a un infiltrado a la boda y cuando vaya a decirle si quiero que se levante y le pegue un tiro en el pecho. Es un cabeza de turco, pero bueno. Recuerdos de los Gambino. ¡Pam! Sí, que se busquen la vida ellos, pero seguro que sabrán vengarse bien. Yo, desde luego, Jai, ¿cómo lo veo? Yo lo veo bien. Yo lo veo de puta madre. Le tengo una gana de que sea mañana. Hoy me voy a dormir pronto. Sí, sí. ¿Pero vais a estar mañana al final o no? Hoy vas a cenar suave, un yogur. Si nuestra duda es más que nada porque también. Por si no hay ningún problema. Pero una cosa, ¿cómo sabéis que son ellos? Que le han dejado una nota a Víctor. Es que el tío tan gilipollas. ¿Qué pone la nota? La nota, lo único que ponía era papasito. Nada claro, más.
Es que. Ah, pues ya está. Es que, decir, escucha, sí, ya, acá sí. Botella. Es que son ya, cuando, sí. cuando me dejó a mi novio no me lo puso tan claro, ¿eh? Pero escúchame una cosa, que sí, me parece bien, pero ¿cómo sabéis quiénes son los papacitos? ¿Quién lo dijo? ¿Ania fue? Ah, que la amiga. Aquí es Mariano. Donde entra Ania. ¿Ania? ¿Aló? No es así. No se te oye. Ania está con el ventrílocuo. No se te oye, Ania. Espérate, que ella tiene la clave de esta historia. Ahora se me escucha. Sí, se te escucha. Vale, ¿tiene que decir nada ahora de Meofilias? He tenido problemas con a ver, mi garganta. ¿Cómo, quiénes son los papasitos, Ania? Vale, Jai, lo que decía antes, llevo media hora hablando, pero nadie me escuchaba. ¡Hostias! Sí, bueno. Resulta que tú, Jai, la conoces perfectamente, a Caroline. ¿Te acuerdas a aquella amiga de mi exorganización? No sé de qué me hablas. Voy a mear. Caroline. Yo conozco a Caroline. Jai, la has visto mil veces. O sea que ya sí, sabes. Puede ser. Pues mira, casualmente mañana ella se va a casar con Mariano, que es uno de los papasitos. Y el resto son su familia adoptiva. Pero yo, mi pregunta sí, es: ¿cómo sabes quiénes son los papasitos? Él claro, me pregunta. Eso es lo que te está preguntando: que ¿cómo sabes que los papasitos es Mariano y esa gente? Vale, porque yo lo conozco por ella, porque yo me llevaba con ella y siempre me estaba hablando de los papasitos, que ella tenía una familia, tal y cual. Y me presentó una vez a Mariano. Vale. Entonces, aparte que los vi una vez también por ahí. Y bueno, y te dijeron apareció. Que eran los papasitos, ¿no? Me lo dijo ella, no me excelente. Lo dijeron ellos. La gente de verdad no tiene luces. Ania, una cosita. Te voy a decir una cosa para que lo tengas claro. Dime. Con esta información te pones muy en peligro, ¿sabes? Ya, pero ya sabes. Bueno, me he estado enterando de cosas de mi organización y... No, pero no sé. ¿Qué cosas? Cuéntame. Realmente es bueno, ahora que se lo cuenten algunos que están. No sé. Es sí, sí, a claro, ver. Pero está vendiendo... A otra organización. Que les den por culo. No, si realmente ellos... estoy vendiendo. Ya, a una ya, persona... ya, que le den por culo, pero pueden cogerte un día, Ania, por banda. Ya estoy, ya estoy. Y entelarte. Bueno, sí, pues sí, sí. Ya son varias personas de mi organización, de mi antigua organización, que están tocando los cojones. A ver, ¿quién otra persona? ¿Qué otra? Tenemos a María, que te puede enseñar Volkov unas fotos que le sacó ayer vendiendo droga en nuestro distrito, sin permiso y sin nada, viendo policía y todo, y arriesgándonos a nosotros. ¿Quién la droga? ¿Quién la droga? Era opio que teníamos de la antigua organización, pero claro, igualmente pero no me acuerdo, estaba Kelvin, en nuestro distrito. Eso implica problemas para nosotros. ¿Nuestro distrito? ¿Pero esto qué es? ¿Es Ciberpunk? Bueno, nuestro distrito, donde tengo yo mi antigua casa y la casa ahora de los caminos. Con lo cual... ¿Qué es Ciberpunk? Valiente mierda de juego, ¿eh? Como lo juego de mierda. Madre. ¿Qué es eso? Sí, va. Ciberbug. Ciberbug, sí. Eso está más bugueado como esto. Vale. Y por otro lado, si es cierto que... Los papasitos nos han atacado hoy, quiere decir que mi amiga sabía quién es esta. Bueno, mi ex amiga y compañera sabía a quién estaban atacando. No, y sabe... no. No tiene por qué. No lo sé, porque no lo sé. Vosotros ibais enmascarados, supongo. Sí, íbamos enmascarados. Ellos o ella, que no sé si es o no, ella ha atacado, ha defendido y ya está. ¿Entiendes? A ver, sea como sea. Yo iba desenmascarada cuando me mandaron bajar del coche. Sí, y ya no recuerdo nada más. Sea como sea, os han jodido, os han dejado una notita, así que tenéis que darles por el culo. Fin. Sí, pero otra cosa, yo quiero que meditéis, porque si os metéis en guerra con ello, hay consecuencias, ¿entendéis? Porque vosotros lo queláis, yo por mí perfecto. Sí, pero esto lo han empezado ellos. Es decir, nosotros no les hemos hecho absolutamente nada. Exacto. Con lo cual ellos han abierto una puerta aquí terrible. Pero ¿quién empezó a disparar? Nosotros no íbamos con armas. Nos empezaron a perseguir, creo. Yo empecé a disparar, pero empezaron ellos a perseguir. Exactamente. Empezaste. Yo no me acuerdo de nada, pero Carlos... Pero yo disparar, pero porque ellos empezaron a seguir. La cosa... Escúchame, la cosa es la siguiente. Vosotros lo decís mañana al liarle a la boda, pero eso puede repercutir, sobre todo en Ania. Porque Ania tiene muchas cosas que pueden hacer que pierda la vida. Si no, no iremos a la boda y... A la primera que vea a Mariano le pegaré un tiro por la espalda y ya está, y se acabó. Y así no sabrán que soy yo. La historia es... ¿Hasta qué punto... Os han jodido. A ver. Bueno, pues ahora ciento y pico pelulas son ciento y pico mil dólares. Esto, un arma más a él. Son 90, ¿no? Más sola. O menos. Bien. Sí. A mí no me pudieron robar. Me han quitado también. Creo que tenía. No sé, así. Es que no me acuerdo, pero así a ojo podía tener unos 50.000 en B, calculo. Más o menos. ¿Vosotros, José y Víctor, os quitaron algo? Yo sí, creo... A mí creo que... No recuerdo mucho. Y algo, no sé. Pero eso luego hay recuento, pero lo que quiero decir es... ¿Os merece la pena iniciar un conflicto?
Pero es que ya está iniciado por parte de ellos, claro. Fedor. Bien, pues ya, pero que ellos no saben quiénes sois vosotros. No lo importa, han hecho. Bueno, esa es, no, 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 pues la por pregunta eso, entonces, es la siguiente. No, escuchadme, claro, es, no si metelos en una gela. No metelos en una gela si no sabéis que ibais a ganar. Bueno, pero podemos ¿qué queréis de ellos? ¿Qué queréis? ¿Me escuchas? El otro día nos habéis dicho de que teníamos que meter en guerra por poder. Y ahora que tenemos una justificación, ¿no queréis? Tienen que hacer, tienen que hacerlo. Yo no he dicho eso. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, fin. Y a mí me han visto la cara, repito, me han visto la cara bajando del coche. Una cosa, por eso, ya está. Yo dejo y además estoy esperando para mañana, que me va a ser divertido. Dime. Podemos ir, en vez de exponernos mañana a la boda, podemos ir uno a uno sin que sepan que somos nosotros. Ellos no saben quiénes soy. Bueno, sí, saben quién es Anya. No sé, sí, bueno, saben quién es Anya, pero no saben quiénes somos los demás. Si yo ahora nosotros nos enmascaramos y les hacemos emboscada uno a uno cada día, podemos ir matándolos para siempre. Sí. Uno a uno. Sí. Y que no nos relacionen mañana en la boda todo el mundo y todas las caras. Es otra opción. Volkov, a ti no te han visto la cara. Pregunto, es ¿verdad? Otra opción. Podrías desayunar. De todo modo, con traje. A ver, el problema. Vale, vale. El problema de Vuelco es que también saben que está con Anya. Mientras teletrabajo. Sí, pero él no le han visto la cara. No le han visto. Si ahora Tony o yo matamos, por ejemplo, José, ¿estás bien? ¿Quién va a saber que somos nosotros? ¿Por qué no se van a relacionar con nosotros? Nadie, nadie, no lo sabe. Eso me refiero, que a lo mejor en vez de ir a la boda, es mejor opción pues que vayamos uno a uno de los de los parásitos. Uno a uno, sí, pero la historia de mandar a alguien a que cuando diga el sí hielo le vega un lafagote en el pecho, me gusta. Yo creo que a Mariano es fácil localizarlo, ¿verdad? A mí me gusta y es más espectacular ponerle bomba debajo del coche. A ver, un segundo. Pero también eso es lo que está diciendo Jai, que si hacemos eso, nos exponemos todos a una guerra y a que nos maten a todos. Un segundo. No tiene que saber nadie. Señores, por favor, hacedme caso. Creo que aquí es plenamente decisión vuestra, ¿cómo lo vais a hacer? Si va a ser escalado, que yo qué sé, pasáis un rafagote de balas por los coches de la boda, como aviso, que mañana vayáis con todo, vosotros decidís. Es vuestra decisión y estaremos ahí para apoyaros logísticamente, ¿ok? A ver, yo tengo otra opción también. Si no queréis liaros a tiros con todo el mundo, yo puedo intentar hablar con Caroline y decirle, oye, yo sé quiénes son los papasitos porque tú me lo has dicho, tenemos este problema. Y a ver… ¿Pero tú crees que te conviene? Sí, claro. A ver, a lo mejor no sabe nada. El chino ha dicho que tienes problemas. O sea, tengo problemas no con ella, en teoría, pero bueno, ahora ya no sé con quién tengo problemas. Creo que Media Ciudad me está buscando, pero… Si me permitís hablar… ahora mismo estamos todos en caliente. Creo que lo mejor sería pensar en frío y ver cómo podemos planificar esto. Está claro que ellos no se tienen que ir así de las rositas. Van a tener las consecuencias por lo que han hecho, eso está más que claro. Pero creo que hay que pensarlo fríamente y planificarlo correctamente para que tampoco nos vuelva a afectar de esta manera. ¡Bravo, Volkov! ¡Bien! ¡Llama a Catalina! Le metemos no un tiro a nadie, mañana en vez de boda, que haya entierro. José, te calientas. Escucha la parte de que si se enteran de que somos nosotros, o Anya, o Víctor, o tú, o tal, les vas a dar motivos de que te maten paciente. Exacto. A lo mejor hay que pensar y actuar con silencio. Ya está, hay que pensarlo. O compro la boda o poco a poco. Yo lo que dice Carlos, lo compro, uno a uno. Hay que pensar. Ya está, hagamos lo que hagamos, moriremos todos juntos, pero uno a uno. Vamos a la boda y reventamos. Y lo negamos todo. No sabemos nada. Yo digo, personalmente, lo que yo haría es, pasáis con ese coche estilo su que tenéis, metéis un rafagote a todos los coches como aviso y vais uno a uno. A tomar por el culo. Pero el problema es que nos podemos cagar mañana vamos a la boda, si mañana vamos a la boda con el coche de este y las metralletas, van a saber que somos nosotros. Escúchame una cosa, vamos a hacer lo siguiente, vais a coger el coche italiano ese, os vais a subir con las Thompson y cuando salgan de la iglesia pegáis un lafagote y os piláis. Ya está. Creo que disparar con Thompson, típica metralleta italiana, sí. Por eso, sería mejor con otro arma. Luego lo pensaremos más en frío. Yo no sé qué opina aquí mi hermano, pero la intención es... Que el mensaje quede claro, que no se metan con ustedes. Y el tema de la bomba aliada sea de no vuelta. No sé si me explico. Sí, justo lo de la bomba. Que Mariano se vaya y que no vuelva. Lo ideal. ¿Queréis lo que yo llamo la bala? ¿Cómo? Es la bala. La bala. Sí, sí, sí. Yo pienso lo mismo, pero a lo mejor lo que dice Jai, que a lo mejor es muy precipitado si sea una locura, hacemos una locura. Porque Fedel si sale mal, ¿qué? Fedel y yo somos diferentes en este caso. Yo cuando me meto en una guerra es por conseguir algo, no porque mis cojones tienen que pesar más que los otros. Bueno. Si vosotros queréis dejarle
una leplesaria me parece bien, pero entrar en una guela cuando vosotros tenéis más que perder que el otro no me parece bien. Pues sí, la cabeza. A lo mejor la decisión ahora, es ir uno a uno eliminándolo. Exactamente. Joderles un poquito, pero si se plantea la guerra y al final descubren quiénes sois vosotros, tendréis que tener claro qué es lo que queréis conseguir de ellos. Sí, no, pero si a ti te hubiera pasado, por ejemplo. O sea, es que es lo mismo. ¿Vamos a permitir entonces? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No, José, no estamos diciendo eso, José. No estamos diciendo eso. Que tú quemarías la ciudad ahora mismo. Tú y yo también lo la quemaría, único, pero hay que tener que antes José, ¿sabéis qué me ha dicho? Que quería disparar a los 10 moteros. Él vale, solo quería matar a 10 moteros. Vale, Gambino, un segundo. Está muy caliente. Un segundo. Ahora vamos a dejar el tema este y vosotros lo pensáis en frío, como dijo Volkov, y decidís, ¿vale? Con todas las consecuencias que yo aquí voy a hacer una puntualización, ¿de acuerdo? El hecho de que aceptéis consejos tanto de Jai como de Fedor está bien, pero al final la decisión la tenéis que tomar vosotros, porque realmente eso puede implicar un problema tanto para Jai como para Fedor, ya que son, digamos, están en un escalón superior. A mí yo hago dinero con esto, porque le voy a vender almas a estos, almas a los otros. Y va a ser increíble, ¿eh? Así que pues una pregunta, que vosotros no le vais a contar nada a los demás. ¿Cómo era lo ¿no? del Rick? ¿Cómo dices? Que vosotros no le podéis contar nada a los demás. No podemos traicionar. ¿Cómo vas a hacer eso? No, por saberlo. No, tranquilos. 54, 64, 50. A mí lo de la bomba me ha convencido, porque nadie tiene por qué saber que hemos sido nosotros. La bomba en el coche. ¿Puedo dar un anuncio fuera de este tema? Simplemente aprovechando que están todos. Coño, la Ul, ¿qué haces aquí? No sabía que estabas aquí. Que le voten. Muy bien, básicamente lo que pasa es que ayer me buscó la señora Isabel diciendo que quería unir partidos conmigo. Y se manejó un acuerdo bastante bueno, el cual me parece que directamente yo llego a la alcaldía, manejo los temas administrativos y de ley, que son los temas que nos interesan, y la señora Isabel, como vicealcaldesa, básicamente se va a encargar del tema cultural y la reunión. Alcalde. Creo que la alcaldía ya está más que asegurada y nos conviene a todos hacerlo de esta manera. Vale, y ahora voy yo a la siguiente. Os voy a decir lo siguiente, Laúl. ¿Y qué pasa con el puto otro abogado putlido? Está pidiendo la fiscalía y no se le va a dar una mierda. Eso es otra cosa. Ya hablaremos, Jai, no te preocupes. Tony, un segundo. Vale. Venga, hola, ¿quién eres? Vamos a dejar que hablen ellos, Jai. Carlos, tengo que hablar contigo, acuérdate. Vámonos, Igor. Vale. Es una broma de Tony, porque ya sabes que es gracioso. Hasta mañana, Gambito. Hasta luego. Tony, ¿por qué le das mi número a gente que no conozco? Sí. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué le das mi número a gente que no conozco? Voy para allá, García. Dame un minuto. Vale, no, si yo tengo que hablar con ellos, tengo que dar una cosa. Ahora, cuando aclaréis ese tema, ¿nos podéis dejar a Tony a mí un segundo? Vámonos. ¿Qué falta por hablar? Yo tengo que dar lo que me pedisteis. Yo quiero entregarles también. ¿Qué te pidieron? Bueno, ¿qué te importa lo que me pidieron? Salina, ¿necesitas algo más? Sí, te quiero entregar las llaves a ti, a Tony, y enseñarles el lugar. ¿Quieren hacerlo mañana? Tony, ¿tú después de la tormenta vas a estar o te vas a ir ya? ¿Qué nos tienes que enseñar? Vale, pues. Les voy a dar la bodega. Ah, pues. Es para guardar el dinero y estas cosas. Okay. Bueno, vuelvo después de la tormenta y nos lo enseñas. Vale. Perfecto. Os espero afuera. Gracias. Lo mío rápido. Vale, la información que pedisteis sobre el señor Volkov. Tony, esto es lo de Volkov. Te dije que hablé. Correcto. Para que nos cuente. ¿Qué se sabe de este mes? Vale. ¿Qué es lo que os ha dicho? Eso es lo primero. Bueno, que fue policía, incluso perteneció al CNI, ¿no? Uh-huh. Pero durante 20 años, dijo. No sé, al CNI, algo del FBI también y demás, y la policía, y que ya no era miembro, que se salió de todo eso. La pregunta todo lo que os ha dicho es verdad. Sí, pero la pregunta es, ¿se salió de verdad o no? ¿Se salió de baja como agente, por así decirlo? Él ya no consta, él consta en las bases de datos, ¿de acuerdo? Pero está todo muy filtrado y realmente ya no pertenece a ningún tipo de cuerpo. Además, tiene antecedentes a raudales. ¿Tiene antecedentes? Así que por eso, sí. Ok. Es decir, ¿usted diría que nos podemos fiar de él? Yo diría que sí. Lo dije. Sí. Lo único, igualmente, ir con pies de plomo, tener cuidado porque yo estas mierdas tampoco me fío mucho, ¿sabes? Correcto, si ya le dije a mi hermano que información delicada y eso, no la filtréis. Mantenerla entre vosotros dos, que sois al final los que lleváis vuestro negocio. No le diremos nada, pero… Y perfecto. No hay nada más. Pues muchas gracias. Son 50.000 euros. Después… ¿Por qué te ríes? El próximo día te los doy. Vale. Están regalando de robar. Es el mejor momento que nos pidas pasta. Si nos das un día, te lo agradecemos, ¿eh? Sí, porque…
Vale, me tienes que dar la otra mitad, acuérdate. ¿De qué? ¿La otra mitad? ¿De qué? ¿No me dijiste que me tienes que dar otro medio kilo para el tema que tú y yo sabemos? Para limpiar, claro. ¿Para qué? Uh-huh. Claro. Ah, es que eso, Tony y yo queríamos hablarlo con el chino y con todo, a ver cómo queda el tema al final. ¿Lo limpiáis vosotros? ¿El tabaco? Eso, ¿qué mierda? No ¿qué sé. Pasa al final? Y lo del tabaco ahí. El tabaco, yo lo del tabaco ¿tú sabes nunca algo, lo vi, Tony? La verdad. ¿Tú sabes algo, Tony? ¿Dónde está? ¿Qué coño? Te voy a pagar ahora. Te voy a pagar ahora. ¿Me dices, te lo puedo pagar por Bizum? Sí, claro. Mira, se lo pago yo, ¿vale? 10.392. Vale, pues luego te doy. Tranquilo, tranquilo. ¿Me lo repites, por favor? 10.392. El que paga, descansa. Ahí lo tienes. Perfecto. Pues nada, chicos, lo dicho. Vale, cualquier pues... información que necesitéis de alguien más, me avisáis, ¿de acuerdo? Venga, y vale, muchas gracias, gracias. Por todo. Venga, chicos. Y tener cuidado. Por cierto, a estos les parece muy bueno lo del coche bomba, pero a mí no, sinceramente. Me parece un suicidio. Nos sí, lo va a enseñar, quiere enseñarnos cómo funciona y a partir de ahí veremos a ver si es muy exagerado o realmente puede servir. Bueno, tener cuidado porque como llegue al rango de atentado se va a meter mucha gente en medio. Nos vemos, chicos. Venga. ¿Te escribió este para algo de eso? Las emociones, ¿no? En un momento. Hostia, me he puesto doble, ¿eh? Puro y... puro y cigarro, me he puesto. Me he puesto un cigarro y he puesto puro. ¿Qué me habías dicho, ver, perdón? Que... A ver... ¿Qué hacemos, tío? Yo me cargaría... Hola, Auron, ¿le puedes felicitar a mi amigo Ismael Rodríguez, que eso es su cumpleaños? ¿Tú crees que Mariano es uno de los que ha tocado los huevos? Yo es que no veo a Mariano. Es decir, veo más probable que sean los demás, el calvo, incluso el niño, ¿eh? O el asqueroso este, el abuelo. A ver... ¿Sabes? Yo me acuerdo en el parking, el abuelo aquel asqueroso... Claro, niño, esos que eran cuatro. Mariano... Y no me acuerdo. Y había otro más. Sí, había uno más. Que no sí, me acuerdo. Pero ese no, creo que no hizo nada. O sea, me refiero, no llamó la atención mucho, ¿verdad? No lo sé, pero la cosa es, ¿tú crees que Mariano está implicado en esto de ahora? Y luego, aparte de eso, que no veo mal lo de que dices tú de Mariano, ¿eh? Pero aparte de eso, ¿qué piensas que es mejor? ¿Que hagamos el atentado este, que vayamos con metralletas o lo dejemos pasar la boda, que sea feliz y al día siguiente, pumba? Uno a uno, ¿sabes? Y que no nos relacionen. ¿Y si cogemos a Mariano, que le tenemos un poquito más a mano, y le sacamos todos los nombres? ¿Y lo dejamos con vida o...? Si nos da todos los nombres de esa familia, banda o como lo quieras llamar, dejamos que se case y que se pire. Le damos una oportunidad. ¿Y no nos traicionará? Probablemente sí, pero tendremos todos los nombres. Te lo digo porque es lo que ha dicho el chino. En el momento que pase algo de eso, cualquiera de nosotros o de la organización nos podemos ir a la verga, ¿eh? Sí, 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 ya estaremos en peligro oficialmente. Por eso. Es que a lo mejor si hablamos con Mariano y hacemos eso, luego vienen a saco los demás. O un gran aviso puede ser que lo del atentado en parte me gusta, ¿eh? A mí me gusta, pero ¿y si lo relacionan con nosotros? A lo mejor es mejor ir un día al parking del casino y al haber el calvo pero le pegamos un tiro. Pero es que si lo quieres hacer a lo italiano es explotar el coche y decir que es un mensaje de los Gambino. Claro, pero... Pasa que en ese momento... Nos han dado sí duro que... ahora, ¿eh? Sí, sí, nos han dado un buen viaje. Pues por eso te digo que tengo esas dudas de... ¿Y si no ganamos la guerra? Así tan... ¿Sabes? Si hacemos... Nos han dado duro ahora mismo y eran dos. Oye, igual los hemos... ¿Cómo se dice? Igual los hemos... infravalorado, oye, igual son ridículos, pero no hacen mal su trabajo, ¿sabes? Por eso me gustaría hacerlo de la forma más inteligente posible. Por eso, yo también, por eso. Es decir, veo bien el atentado, veo bien ir uno a uno, pero ¿cómo lo hacemos? Yo no daría mensaje, ¿eh? O sea, tú harías uno a uno sin mensaje. Sí. Y lo negarías todo. Y lo negaría todo. Y el uno a uno puede ser lo que dices tú, de una bomba, ¿eh? Sin problema. Pero... Es decir, ¿te apuntas a que mañana caiga el novio y la novia sin mensaje? Yo haría algo así. ¿Sí? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Sí, sin mensaje me sirve. Y... Sí, porque en el momento lo haremos que... por el claro, honor. Claro, y nosotros lo negamos. No tenemos nada que ver con esto. Y ya está. Sí, sí. Claro, y... es que ellos han dejado su nombre. Es que no tenemos culpa de ello. Sí, sí, y ya está. Sin más.
Más que nada por eso, es que es eso, es que como nos relacionan los nombres o lo que sea. Sí. No será. No quiero que muera nadie, al menos ahora. Porque creo que no tenemos aún armas suficientes ni estamos preparados. Es que como nos relacionen directamente, lo que van a hacer es ir a por un José, ¿sabes? Que esté por ahí vendiendo solo y se lo van a cargar. Sí, por eso. O nosotros es más difícil porque estamos juntos y tal, es más complicado. Pero yo creo que lo que van a hacer es ir a por un José cuando esté vendiendo solo o a por un Víctor y se lo van a cargar. Claro, por eso. Entonces... Tenemos que evitar eso. Bueno. Pero tampoco puede quedar así, evidentemente. Así que haría lo que dices tú, uno a uno, sí. Con mucho silencio, como serpientes. ¿Y el primero mañana? ¿Con la bomba? Si todo va bien, sí. Ahora podemos hablar con Igor y preparar el coche que van a usar mañana para la boda. Poner un bombazo. ¡Hostia! E irnos a tomar por culo. ¿Dónde he caído, tío? ¿Dónde coño estoy? ¿Es que he caído lejos, no? Ah, bueno, tampoco tanto. Es más el drama que estoy haciendo que otra cosa. Sí. ¿Para qué quiero yo pirulas? Iba a llamar justamente. No sé. Hola. Dice que me da dos pirulas por 3.000 euros en limpio. Pero dejen de robarme la puta que me parió, por Dios. ¿Y qué tal el día? ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú qué tal? Bueno, bien. Sí, como has podido escuchar, no, creo que te he robado a ti, ¿eh? ¿A mí? Creo que sí. Te he quitado 2.900 pavos. Oye, pues devuélvemelos. Bueno, te doy 2.500. 2.000 y dame 500 a mí. 2.500. Porque, por si acaso, está loco. ¿Qué hace? Mejor, que me devuelvas todo el dinero que me ha robado. Por si el abogado guarro. Que te he quitado, o sea, que te he devuelto todo. Veo que aún no te acostumbras. No sé yo, ¿eh? También preparé comida para Dara. Hoy cenamos como la hermosa familia que somos. A ver, repite, por favor. Que cómo ves el que sigamos vendiendo. Me gusta mucho tu estilo Volkov. Volkov. ¿Cómo que Volkov? Blockjob. ¿Cómo que Blockjob? Me gusta mucho tu estilo Blockjob. No, pero me gusta mucho Blockjob. Amateur Blockjob. Joder. ¿Cómo? Madre mía. Lo de amateur yo no lo puse, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué es ser? Salinas, ¿me puedes explicar qué es eso de amateur blockjob? Es que yo no entiendo muy bien el idioma. No, lo dijo Tony, yo tampoco hablo muy bien el inglés. Ah, vale. ¿Yo inglés? Ni idea. Ah, ni idea. Yo solo yo sí sé algo de inglés, ¿eh? ¿Tú qué significa eso, José? Yo algo también. Por eso he entendido la referencia y me he hecho ¿Qué significa? Mateo. Ah, es de la Biblia. Mateo 12. Ah, Mateo. Claro. Mateo 12. Ah, ah, es un versículo. De la Biblia, vale. Amén, ya, Jesucristo. O sea, Mateo 14, Blockjob. Sí. Algo así. Que bloquea. Del 1 al 69. Oh. Ah, bloquear el trabajo. El job. Claro. El job. Ah. Job. Ahí lo tienes, Volkov. ¿Ahora lo entiendes? Versículo 69. Ahora entiendo. 59, si para los que no entiendan en inglés, ¿cómo? En español. Es un rapero, ¿no? Sí, por eso digo yo. Ese lo sí, estaba claro en la cárcel. Ese está podrido, ¿eh? Sí, está reventado. Creo que sí, ¿eh? O no sé si salió. ¿Tú qué música escuchas, Volkov? Yo lo escucho de todo, me da igual el género. Ay, perdón, ya estoy, que estaba cayendo del cielo. Sí, estamos cayendo del cielo también. Joder. Como el angelito que eres, Pepe. ¿Tú sabes qué significa Carlo Amateur Blockjob? Sí, es que antes sí. Han dicho eso, pero no sé qué significa. ¿Puedes explicarlo bien? José dice que es algo de la Biblia. ¿A ti te suena? Sí, Mateo. Lo sabéis. No tengo ni idea. Quería que lo aclararas. Amateur Blowjob, ni idea. Buenos vídeos, ¿eh? Buenos vídeos. Son vídeos. ¿Un vídeo? Sí. ¿De qué o qué? ¿Es un youtuber? Sí. A mí me gustan… Sí, a mí me gustan, sobre todo, recomiendo los que pone POV. P-O-V, POV. ¿Qué es eso? Suena vídeo de peo. Ah, no, eso lo pop. Usan mucho en Blick Lock. Estáis hablando de. ¿Cómo que Blick Lock? ¿Qué es eso? Eso tampoco sé lo que es el Blick Lock. Eso ya es de. Pop. El pop es como que eres tú el protagonista de esa maravillosa historia. ¿Cómo? Yo pregunté, es Pawn of View. ¿Cómo? Y luego dice que no sabe inglés. Mira cómo pronuncia. Pawn of View. Oh. ¿Y eso? Francés, si tenéis un buen móvil, os lo ponéis muy cerca de los ojos y así en horizontal y os pensáis que sois vosotros. El que está haciendo una historia maravillosa de peleas, explosiones, ¿sabes? Sientes el viento, el aire, el agua en la cara. Hay que leer más.
Hola, sí, viejo sabroso. Deberían de reclutar más gente. Hay que leer más. Oye, pues voy a buscar un poco más acerca de Amateur. Sí, yo creo que voy a buscar más de Amateur Bloodjob. A ver, en Biblia, qué es lo que sale. Le preguntaré al cura cuando vayamos a la iglesia. Sí, sí. Él seguro que lo sabe. Es una opción. Se lo sabe de seguro. A ver, tiene pinta, ¿eh? Muy bien, muchachos, ¿vamos a hacer eso? Venga, va, enséñanos esa bodega. Muy bien. ¿Tienen coche? Yo no tengo. ¿Puedo sacar el Mercedes? Bien. ¿Me acercas? No, pero ahí no cabe una mierda, aquí. ¿Me acercas al parking, saco el Mercedes y vuelvo, ven, Carlos? Ven. Yo voy. Esperad un momento, vuelvo. Bien. Les decimos ya que se tomen el día libre. Yo después de la bodega me voy a ir, a descansar, no sé tú, pero… Yo también me iré a descansar. Pues les decimos que se tomen ya el día libre. Si se libre. Que haga lo que quiera, me refiero. Vale. Vamos, vuelve. Sí. Volvamos. No, me refiero que haga lo que quiera. Perdón, Salinas. A ver. Y aquí acaba de decir Ania, que no hay cerca para ningún bando. Solo es un… Skip. Vale, sí. A ver. Volkov y Ania, tenéis dos opciones. Os tomáis el día libre o vendéis más. No sé si será queráis. Buena idea vender. Yo creo que no. Me refiero que os podéis quedar por la ciudad y hacer lo que queráis. A eso me refiero, claro. Libre que hagáis lo que queráis. A nosotros salir, nos va a enseñar una cosa y nos vamos, ¿vale? Por eso lo digo. Okay. Es un sitio de trabajo. Perfecto. No desconfiéis. Sí, vale. No, sin problema. Por eso, que lo que queráis hacer, si queréis ir al casino, dar. ¿Tienes el coche por ahí, Volko? O pillad la furgo, pillad esa furgo. Podéis pillar esa furgo, si queréis. A ir al garaje o donde queráis. Tú vete al maletero, Salinas. ¿Tiene maletero? No lo encuentro. Pues creo que no tiene la concha de su prima. No tiene maletero. Bueno, vayan si quieren a un garaje por otro coche. Pues engánchalo, engánchalo y ya está. Engánchalo ahí. Ah, bueno, agárrame. Ajá. Agárrale el brazo y. Ven aquí, anda, tonto. Gracias. ¿Le has llamado Volkov? Sí, así no se llamaba. Volkov. Yo pensé que se llamaba Flowcock. ¡Flowcock! ¡Wow! ¡Qué nombre de rapero, ¿verdad? Sí. Nuevo disco de Flowcock. Ya lo marqué. No me sale. Ah, es porque tienes no estoy que subido. Pues me coges tú a mí. Bueno, vamos por otro. Bueno, está bien. ¿Cómo? Cógeme tú a mí, goloso, va. Ok. Joder, menudas vistas. Me cago en la puta. Listo, ¿ahora sí te aparece? Sí, ahora sí. ¿Está muy lejos? Perfecto. No, 3 kilómetros. Ah, bueno, tranquilo. Te tengo vistas. Bien cogido. Vaya vistas, ¿eh? ¿Qué haces, Oscar? el mechero que le he robado, ¿eh? ¡El mechero, no! ¡Le he quitado el mechero! ¡Que necesito el cigarro! Salinas, que hemos perdido en el casino mucho dinero los dos, ¿eh? Y bueno, no querríamos hablar de respeto, pero se comentan cosas feas. Turbio, ¿eh? Lo de tu novia. No, Alina, ya la estoy sacando de todo esto. Ah, ¿que es tu novia? Lina, sí. La secretaria. Tú decías, no, yo nunca estaría con una trabajadora. Te lo juro, cuando la contrató dijo eso. Sí. Yo con una trabajadora, jamás. Sí. Timbren, les doy las llaves. Este lugar es seguro. Las únicas personas que conocen la ubicación de este lugar soy yo, García y el muerto Sergio, pero… ¿Más pequeño no podía ser? ¿Un poquito más? ¿Quieres un lugar más grande? Puede ser más grande. Yo pienso que está lo justo y lo necesario. Bueno, también es verdad, tampoco. Pero una cosa, si tú tienes acceso aquí… Les voy a dar todas las llaves de ustedes. O sea, si ustedes no me quieren dejar sin ninguna llave, no tengo ningún problema, ¿eh? ¿Y cómo podríamos conseguir otro de estos? Aquí también, al lado, que he visto que hay más puertas. ¿Quieres unos? ¿Porque quieren uno cada uno? No, uno, pero que a lo mejor García, que es policía, no sepa algún día si quiere jodernos. Tú tranquilo, igual tampoco tiene llaves de acá. La única persona que tengo llaves en este momento soy yo y pues Sergio, que ya falleció. Sí, no creo que Sergio abra la puerta. No, ¿eh? No necesita la puerta para entrar. ¿Sabes? Pues muy bien. Dale las llaves, todas las llaves. Una llave aquí y otra llave acá. Traten de no decirle la ubicación a nadie. Se la daría yo solamente a José, por si acaso. Y me he quedado sin ninguna llave. No habrás hecho una copia, ¿no? No, no tengo ninguna. Ah. Ustedes tranquilos. Regístrale, Carlos. Regístrale. A ver. Pero escúchame. Solamente las llaves, ¿eh? ¿Por qué estás con menos 200 en la cartera? Y tienes un papel que pone menos 200. ¿Es esto real? Bueno, tienes un papel que pone menos 200. Ya ves cómo está la situación en este momento.
rato, ¿eh? Tiene, ahora enviar ubicación para hacer demostración, a ver si ustedes quieren hacerlo de la bomba. Perfecto, envíala y vamos para allá. Perfecto. Gracias. Sí, pero ya no... Menos 200, ¿por qué tiene menos 200 en el bolsillo? No, no tengo ni puta idea, a mí me roba todo el mundo. Ahora, muchachos, una cosa. Van a querer... ¿Qué buscas? ¿Por qué llevas tres móviles encima también? Ah, bueno, yo llevo... es lo único que saqué de acá. Ya sabes, ocupo varios. Yo llevo tres móviles también. Vale, vale. Muy bien, ahora una cosa. ¿Van a querer dejar dinero para limpiar o no necesitan por el momento? Yo creo que por ahora, hasta que no resolvamos lo de estos tipos... Okay. Quizás mañana te demos algo. Sí. Porque antes queremos hacer una pequeña inversión. Ok. García no les debe nada, ¿verdad? ¿O sí? No, le hemos pagado además. Ah, ok. Muy bien. Listo. Pues creo que no hay nada más. Pues el lugar ya es de ustedes. Me quedo sin ninguna llave. Yo a lo mejor me compro una por acá cerca también cuando lo necesite y ya está. Traten de no decir la ubicación, lo que les digo. La única persona que sabe la ubicación de esto es García. Él sigue creyendo que esto es mío. Vale. Y no tiene llaves él tampoco. Perfecto. Pues perfecto. Ahora nos vamos con Igor, que nos quiere enseñar una cosa y ya nos vamos, Carlos. Muy bien. Solamente déjenme corroborar que no haya nada aquí. Nos quiere enseñar lo del coche. Bueno, pues tenemos otro almacén. Corre, corre. Corre. Le he quitado dos pirulas y los zumos. Corre. Vámonos. Dos pirulas y los zumos. Que vuelva caminando. Llévenme. ¡Por supuesto que no! ¿Un toquecito? ¿Le puedo dar un toquecito? Por supuesto. ¡Que te estás sacando el dedo! ¡Tira! ¡Llévenme! ¡Espera! ¡Voy arriba! ¡Listo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ey! ¡Ah! Ya está. No lo he matado, ¿no? Me cojo un taxi. No, está bien. Vale, estoy esperando tu ubicación. Ve saliendo de aquí. Vale. A mí es que lo de la boda esta de mañana de meter una bomba me mola mucho. Pero... Escúchame, para salir de aquí, Salinas, ¿tú sabes lo que le va a costar? Esto está en Pekín, ¿eh? Dale una vuelta esta noche, ¿vale? A lo de mañana. Vale. Porque... Uy, es que creo lo que te digo, que en el momento que pase algo de eso... Ya no nosotros, ¿eh? Incluso creo que Anya, por haber dado la información de otra banda, la pueden matar. Víctor también, por haber dejado la nota. Por haber la nota. Sí, pero digamos. Pensémoslo bien, si esa es buena opción la bomba o mejor ir uno a uno tranquilitos con cara tapada y. ¿Sabes? Hombre, pero la bomba realmente es uno, te marco. Sí, a ver si. Pues a ver aquí. Adelante. ¡Hostia! Mira, de puta madre. Vale, pues. ¡Hostia! Parece que será el abogado ahí, ¿eh? ¡Hostia, la ubicación! Bueno, volvemos. Hola, buenas. Vale. Y niégalo todo. Mira. ¡Hostia! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Qué eran estos? ¡Cuidado! Tranquilo. Está calentito el coche, ¿eh? ¡Qué rápido, tío! Buenas, Salinas. Sí, es que estábamos aquí hace... Buenas tardes. Vale, les voy a dar unos bombias que se pegan coche y luego se tiene un botoncito Salinas, en el mando con forma de pie. Vamos a probar los C4. Probemos con Salinas. Sí, entiendo. A ver. Prueben con ustedes, prueben con Igor. Él es un robot, yo no. No, es un robot. Come arroz blanco. De acuerdo, equipia y con las opciones, venga. ¿En verdad creen que están listos para usar una bomba? A ver, ponte, ¿qué te es? No, yo me alejo. Con mi esquilo, clic derecho, apunte a donde quiere poner. Yo me agacharía aquí, pondría piagio. Y luego tiene un bandito que con la G explota. A ver si no la ven. No vamos. Si la pones bien, no ver. Bueno, ahí sí, porque está la matrícula. O sea, pues yo no la veo, ¿eh? No, no se ve. Ahora yo poniera aquí. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Diar. ¿Le doy, seguro? Lo tienen aquí. Coge distancia y dale. Con la G. Sí, pero... Ha explotado, pero ha matado a... Claro, me he cargado a... A ver. ¿Quién me ha disparado? No, la bomba habrá explotado, ¿quién ¿no? me ha disparado? A ver. Pero no la he puesto aquí. Que sí, la he puesto, ha explotado, pero no como si nada. Mira, prueba, ponte una. Me ha matado un C4. A ver. Yo sí, me dais prueba también, pero... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! No me pegues más con el C4, te vuelo. ¡Pero es que estaba muy cerca, aparta! Avísame, coño, como en las fallas de Valencia. ¿A qué vais a...? Como la falla. Ah. Poner en QH. A ver, ponla en coche. Yo le he puesto.
¿Tú la ves ahí? A ver, escucho un ruido. La está. No, no la veo, no. ¿Eh? Acabo de ver vuestro coche volando, Gambino. Dark. A la Kia. Gambino, vuestro coche ha salido volando. ¿Ha explotado, no? ¿No lo habéis visto la explosión? No. Pues yo sí que había la explosión. Está mal, Igor, está Buck. Sí. Está Buck Fernández, ¿eh? Escucha, el abogado se acaba de tirar el Ferrari al mar. ¿Qué hijo de tío, tía? Acaba de tirar el Ferrari al mar. Yo he tirado a matar. Tíralo al mar. Tíralo a él al mar. ¡No, no! Ha tirado el Ferrari al mar. ¡No, ahora! ¡El mar! Ahora sí, Igor, ahora sí. Ahora sí, Biar. Ahora sí, ver. Pero, Biar, yo ponía el bombitia. A ver si está bloqueado para, ya sabes, para nosotros. ¿Sabes? Limitado. ¿Puedes ponerlo en la pared? Sí, claro. Sí, para ver si explota, porque a nosotros directamente no vemos la explosión. Le ha tirado al agua, ¿eh? Le ha tirado al agua. Lo vi tirar. ¿Qué? Yo escucho ahora. A ver, ahora explótalo. Sí, sí, sí que lo vemos. Vale. A lo mejor es eso. ¿Me das una que lo pruebe lo mismo que has hecho tú? Yo creo que está bloqueado para. Exacto, para gente plebeya. Creo que tenía runa, ¿eh? A ver, ¿cómo que tengo una? Creo que usted está un pie aquí. Estoy un poco, sí, un poquito. Un poquito perico, sí. A ver, si. Hermanitia. ¿Dónde está el hermanitia? A ver, espérate. Ven, que tenemos que probar eso. ¿Está bloqueado o no? Sí, sí, es que me sale que tengo, pero estoy un poco. Yo estoy un poco perico. Vale, dame a mí, a ver. A mí sí que. Sí, pero yo creo que es eso, ¿eh? Pues yo la tiré, la vi y vi la explosión yo. Yo estoy un poquito perico. Estoy un poquito Igor. Sí, estoy un poquito Mefeora. Le palándose el cuadro. Estoy un poquito Fedor. Ha intentado darte, pero ya tienes una, me dice. ¿Has visto? A ver, ¿y si la desequipo? Intentar otra quiesa. Vale, no, mira, dámela. A ver. Ahora, la tengo, tengo una ya, tengo una ya. Vale, prueba a tirarla a una pared, aunque sea. A ver si veo la explosión. Hostia, la dejo en el suelo. A ver, aparta. Vale, me aparto. ¿La viste? No veo la explosión. Pero a Igor lo has visto morir, ¿no? Pero qué cabrón. Yo no la veo, amigos. Ah, ahora qué sí. ¡Qué gracioso! Vale, ahora tengo la veo. Suelo. ¡Harta quiola! A ver, la voy a meter en la pared. La dejé en el suelo, ¿eh? ¿La veis? ¿La no, ves? Pero la he visto el lanzamiento. Vale, atento, a ver si ves la explosión. ¿La has visto? Ya. No. Vale, pues estamos mecedora. De acuerdo. A ver, se me ocurrió de una cosa que yo llamar a un compañero que tengo, ayudarle a ustedes a hacer esto, si gustaría. Que ponga él. Claro. Y luego solo una preguntita. ¿Sí, decía? Si salen por los aires, ¿salen por los aires para siempre? No sea tan sanguinario. ¡Qué cabrón, siete, eh! Bueno, a ver, nos han quitado mucha pasta y muchas armas. Sí, pero no es para llevar al otro barrio, ¿quién, tía? ¿No es para el otro barrio? No. Ustedes tener sangre, ¿eh? Bueno, Igor, cuando te robe medio millón, no me mandas a otro lado, ¿eh? Nunca mandar eso será aburrido. Yo preferiría que vivara en terror. La gente. Casi que prefiero coger a Mariano y llevártelo a ti, Igor. Pues por eso, también, para que sufra, porque entonces, ¿para qué quiero poner una bomba? Sí, pero el tema es que yo no poder intervenir en familia suya. Ah, vale, aunque quisiera, entiendo. Bueno, pero ser de otra posición. Pero es que lo podemos enganchar nosotros a solo y le damos una paliza. Eso también. Y ustedes han aprendido técnica por Igor, hacer ustedes. Perro, temas de familia, sí. Tienen que hacer temas familia, si no vamos a decir mal, Igor. Pero Igor, vale, pregunta, si queremos enviar a alguien de esa familia, por ejemplo, al otro barrio, ¿cómo deberíamos hacerlo? Tendría que ser que Hyodan Mucho familia, no solo por este acción. Vale, no es suficiente lo de hoy, ¿no? Claro, varias acciones. Okay. Y que pongan realmente en riesgo su organización. Bueno, okay. El taller ya no lo podemos comprar hoy. Claro, es más bonito que la gente viva atemorizada y con terror que simplemente matear. Yo lo querría. ¿Sabe una cosa que haría también que se ríe muy bien? ¿Usted cree que esos tíos, si les damos un mensajito, van a dejarnos en paz o nos van a tocar más los huevos? Entonces, el guardaespaldas, por ejemplo, de Salinas, ¿qué hizo? ¿Algo muy gordo? Muy gordo. Puso en jaque por policía a ellos. Pues Chiapo.
Bueno, vale, a nosotros vale. Nos han robado mucha mercancía, ¿eh? Muchas sí, pílulas y mucho dinero. Pero no está en peligro su organización, ¿no? ¿Verdad? Bueno, porque tenemos dinero, pero nos han tocado los huevos de una manera muy fuerte. Correcto, pues ahora tocar huevos, y si ellos siguen tocando huevos y realmente ven peligrar su organización, ahí es cuando se podría hacer. Pero de buenas a primeras tampoco es justo. Pero es que queremos sangre. ¿Por eso? Ya no es porque sea Mariano, a otro, aunque sea otro, ¿eh? ¿Sabe una cosa muy buena que podrían hacer? Secuestrar y hacer creer a Mariano que realmente va a morir. La mujer con la que se va a casar. Eso, esa incertidumbre le va a corroer el alma. Ya, pero escúchame, Igor, no estás en igualdad de condiciones. Ellos nos han quitado armas y dinero. Y nosotros, una explosión, bueno, ¿qué claro. pierden ellos? Bueno, un susto. Escuchen bien, un susto grande. Y si no, y si quieren que le libere, a paquear. ¿Entiende? Hombre, a pagar vale, y, si no pagan, y a devolver. ¿Y si no pagan? Si no pagan, ahí ya podrían. Vale. Puede ser. Que esa es buena idea. Que nos devuelvan todo lo que nos han quitado más unos intereses. Correcto. Y si no pagan, entonces sí que lo matamos para siempre. Correcto. Si no pagan, ahí pueden... Claro, porque demostrarían no que les da igual la vida de uno de sus miembros. Exactamente. Exactamente. Vale, vale. Bien, vale. Esa eso me gusta, Igor. Ahí, esa una... te la compro. Gracias. Igor, tener mucha IQ, ¿eh? Esa te la compro, Igor. Ya se hace sufrir y dolor, gente. Bueno, pues para celebrar esto le metemos una paliza al abogado. ¡Ah, sí. Perfecto! ¡Sí, sí, Igor, sí! Igor, ¿tienes un cuchillo por ahí? ¿Tienes sí, una navaja? Claro, yo te llevo el tío siempre. Te la compro. Nah, Andrea Calia. Vale, muchas gracias. Es que la perdí y me puede apuñalar a Salinas también. Ah, pero ya tienes una. Ah, pues mira, sí la he recuperado, no sé cómo. Sí, es que... Vale, pues empiezas tú, Tony, a reventarlo. A ver, es que ahora pero está sí. reunido, claro. A ver. Ahí tienes. A la que acabe la reunión, claro, sí, hay que tener que, respeto. ¿Pero qué iglesia ha quitado? ¿Un Ferrari de atirrado agua? Sí, un Ferrari muy valioso al agua. Madre mía. Pues eso, señores. Tengan cuidado que estos señores también saben hacer cosas bien, ¿eh? Tienen que contar, porque a mí me parece un gilipollas ruso, pero parecer hacer cosas bien. Contar con consejos de Volkyov, coger a la prometida, resecuestrar y pedir el rescate. ¿Están aquí eso o están ya, con pajaritos? Eso ya mañana, sí, eso ya. No, estamos escuchando perfectamente. Yo estoy pensando en la navaja ya. Yo estoy pensando en Salinas y la navaja. Ustedes tienen el síndrome de Homer Simpson, ¿eh? Enseguida, desconectan. ¿Puedes llamar a Chino y a Fedor para tenerlos? Dale sí, músculo, sí. músculo tap. Haz así, varias veces así. Y juegas. Solo para asustar. ¿Le doy una y tú en el suelo sí. le metes otra? Sí, 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 por eso, para no apuñalarnos, dale tú primero. Estamos jugando con las navajas. ¿Qué haces? ¡Aparta, aparta, aparta, aparta! Actualización, el Ferrari está bien. Oye, os voy a decir una cosa, Gambino. Lo del Ferrari creo que era una broma, no lo tiró. ¿Ah, no lo tiró? No, sí, sí lo tiró, pero no cayó el agua. No os preocupéis. Bueno, está bien, esto... está aquí. A ver, a Mojai, a Mofiedor, que luego dicen que soy la postura. Yo he aconsejado hacer una cosa a los señores Gambino. Digan, señores Gambino, ¿qué van a hacer? A ver bueno, si ser buena idea. Entrar es que... con un tanque en la boda. Sí. Y eso nos ha propuesto nos Igor. Igor. Meter sí, un tanque en la boda Igor. Y arrasar con todo. Que habrían sí. sitios, sí. hijos de putitia, ¿eh? Siempre dejarme al Igor, ¿eh? ¡Les has dado un tanque! Sí, sí, sí nos sí. lo ha dado. Y dos misiles ha dicho, por si uno fallaba. Celeste, ya la sonrisa de un como tenemos. Niño, movimiento celeste. Dos misiles por si uno fallaba, dijo. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Esto son balas de sal, ¿eh? Mira, pon sí, el pecho, sí, dale, Pato. Dale. Pato, pon el pecho. Pon el pecho, pon el pecho. ¡Cuidado! ¡Zombies! ¡Zombies! Parecía Walking Dead este, ¿eh? Mira, pon el pechito, Pony. ¿Habito? Me acabas de dejar a un suspiro. Pues bueno. Mentira. Gracias. Una cosa que ha pasado y así ya lo dejamos claro. Venga, va. ¿Hay? Sí, pero mira. ¿Qué ha pasado? Vale, ¡abogado! No. ¿Dónde está el abogado? A ver, desde luego, para colar esto en la iglesia no es difícil, ¿eh? No, no. No, 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 no. La... Lo del tanque era una sí. broma. Ah,
A ver, la cosa es que nosotros queríamos, bueno, mandar a alguien al cielo. Pero por lo visto no podemos. Queréis la bala. La bala. Vamos a ver, Nos... Escuchamos una cosa acerca de este tema, ¿vale? Sí. Para mandar a alguien al cielo, tenéis que tener muchas pruebas. Y muchas cosas de que obviamente tenéis que mandarlo al cielo. ¿Pero a quién queréis mandar al cielo? A alguien de ellos. No es a nadie en especial. Sí, pues nadie porque, mira, porque se han defendido. Pero porque se han defendido. Porque están tan que no se han defendido. No se han defendido. Se han empezado a seguirnos. Hemos hablado y hemos llegado a un punto intermedio. Bueno, sí, la cosa es que, mira, que ellos desde el día 1 hemos tenido problemas con ellos. ¿Os acordáis también la vez del paintball y todo esto? Exactamente, claro. Hemos tenido problemas desde el día 1. Y ahora, lo de hoy, nos han empezado ellos a seguir, imagino que para robarnos, sin no saber que éramos nosotros. Exactamente. Sí, sí, pero bueno, pero nos han robado más de medio millón, probablemente, entre armas, pirulas y dinero. Vale, escuchamos una cosa, chicos. Tenemos un mensaje gordo. Lo que necesitáis no es poner los huevos sobre la mesa, porque ya los tenéis. Sois los más ricos de esta ciudad, probablemente, después de Fedor y yo, obviamente. Lo que necesitáis es ganarle la guerra y conseguir que os paguen. Claro, entonces, dinelito. La opción que nos ha dicho Igor sería, en vez de lo de la boda y la bomba y demás, porque no van a perder nada, sería preparar un secuestro a alguno de ellos. A la novia mismo, a quien sea. Llevarlos a la novia. Y que nos devuelvan todo lo que nos han quitado más unos intereses. Esa es tremenda. Antes de que vayan de luna de miel, los quitos de follar incluso. Tremendo. Le jodo el casquete. Y a 10 les he dicho volador. Que si ellos no dan dinero. Los podemos mandar al cielo, ¿no? A esa persona secuestrada. Sí, completamente. Sí, vale. A ver, no pidáis 8 millones, pero pedid algo que, bueno, que no, esté, no, lo que nos han quitado más, yo qué sé, más 100.000 más, por ejemplo. Por ejemplo, sí, bien. No vale. Nos vamos a pasar. ¡Hombre! Sí, no, Salinas. Que paguen y ya está, que paguen y hola. Ya está. ¿Ha vuelto bien, tu madre a la vida? ¡No, es mi ser! ¡No! ¡Es mi mascota! ¿Cómo se llama? Lina. Una cosa cambió. Lo que sé que podéis hacer. Tiene el nombre de mi novia. Lo que sí es Gambino para mandar al cielo. Tu novia tiene el nombre del celdo. Si una persona os chiva a la policía y os enteráis, eso sí es la bala, ¿ok? Vale, vale. Sí, pero nosotros ya le hicimos olvidar la mente a dos trabajadores por culpa del niño mierda. Ya. También tuvimos que hacer olvidar a dos trabajadores. Pero ¿qué tiene que ver el niño? ¿Pero qué tiene que ver el niño en todo esto? Bueno, no lo sé si estaba metido en esto, pero es con el niño. ¿Cómo va a estar el niño metido? No, hombre, no. Bueno, pues un día vino el niño con Mariano, un calvo y otro rubio a darnos una paliza con un bate. ¿Cómo va a estar metido en estos asuntos? No, no lo pienso, pero. ¿Cómo va a estar metido? Estaba ahí con un bate dándonos paliza también. Un niño que tiene armas que se masturba. Me voy a ir a dormir porque ya estamos dando vueltas a lo mismo. Mira qué buen sitio. Amigos, me piro vampiro, que estoy cansado y quiero cenar. Y adorar a Jesucristo. Nos vemos mañana, mis panas. Bye.